Sonson elige un espacio auspiciado por Servicop, Sonson TV y Radio Sonson, donde ustedes podrán conocer a los candidatos a la alcaldía de Sonson y sus planes de gobierno para que así elijan a conciencia el próximo 25 de octubre. En este programa nos acompaña un moderador, quien será el encargado de hacer las preguntas. Con ustedes, Víctor Sánchez Montoya. Paulina, buenas noches. Buenas noches a los candidatos que hoy nos acompañan. Buenas noches a todos. Los televidentes de Sonsón, el agradecimiento para Servicops, para Sonson Son TV y Radio Sonsón por la invitación a moderar este debate. Ahora damos paso a los protagonistas de este encuentro, quienes se mencionarán de ahora en adelante por orden alfabético de acuerdo a su nombre. Bienvenido, señor Bernardo Antonio Marulanda Manrique. Veamos su perfil. Mi nombre es Bernardo Antonio Marulanda Manrique, nacido en el municipio de Sonsona hace 58 años. He trabajado toda mi vida con actividades de carácter social, en cultura, en deportes, en cooperativas, en juntas de acción comunal, en asociaciones de mujeres, con organizaciones de víctimas. Todo ese trabajo que he hecho y que he realizado desde el punto de vista social me ha dado la posibilidad de conocer amplia y profundamente el municipio de Zumzón desde el punto de vista económico, social, político y cultural. En todas las dimensiones del desarrollo he podido participar y por eso creo que tengo todas las condiciones y todas las posibilidades de hacer una gestión muy importante para el municipio de Zumzón. Soy psicólogo social, pero más que psicólogo social la vida me ha enseñado que el trabajo por las poblaciones más vulnerables es un trabajo que hay que hacer siempre para que la equidad y la solidaridad sean esos valores fundamentales que ayuden a que el mundo sea mucho mejor y que aquellos que tienen eh, muy poco, que son muchos, puedan tener y alcanzar las posibilidades de tener una vida digna. Ese es Bernardo Marulano. <music> Candidata Jenny Victoria Patiño Betancourt, este es su perfil. Mi nombre es Jenny Victoria Patiño Betancourt, candidata a la alcaldía de Sonsón para el periodo 2016-2019. Soy sonsoneña de nacimiento. Eh, eh, me he desempeñado como comunicadora aquí en Sonsón directamente en los años 90, cuando coparticipé en la fundación de las emisoras Voz del Río Arma y Maitama Estelio. Después me trasladé a la ciudad de Bogotá para eh, ser directora nacional de convenios de la tarjeta joven en el Viceministerio de la Juventud. Después se vino el exilio, porque mi hermana Luz Amparo Patiño Betancur fue exiliada de Sonsón, yo la acompañé, y nos trasladamos a la ciudad de Montreal, en Canadá, en la provincia de Quebec más exactamente. Allí yo comencé proyectos de reparación de víctimas y mediación social, estudiando en la Universidad de Montreal y a través de amigos eh, conocí a la doctora Milene Yacú. La doctora Milén Yacú es especialista en reparación de víctimas, en resolución de conflictos, y pues yo trabajé con ella eh, en lo que fue la región Inuit, en la región esquimal, en el norte de Canadá. Allí realizamos muchos pro pro programas de eh, restauración y trabajamos profundamente con eh, los organismos paralelos a la justicia. Eh, después eh, me fue, fui invitada para venir aquí a Sonson a ser candidata a la alcaldía eh, de Sonson en el 2011, Participé, tuve muy buenos resultados, saqué una buena votación y pues eso fue un estímulo muy grande para que ahora decidiera volver a tomar las banderas y lanzarme de nuevo como candidata. Candidato Jesús Antonio Giraldo Bernal, este es su perfil. Jesús Antonio Giraldo es alcalde del municipio de Sonsón, eh, ingeniero agrónomo, formado en agricultura biodinámica en el Brasil, agriculturas ecológicas, una especialización, también con diplomados en, en desarrollo local y también como mm, profesor universitario. Fui asesor de Incoder, supervisor asesor de la Cámara de Representantes, Comisión Quinta, eh, y bueno, también he estado eh, como profesor en instituciones educativas eh, y me gusta muchísimo la pedagogía Waldorf, es una pedagogía con sentido humano. Eh, mientras hicimos la alcaldía, el proceso de alcaldía, cogimos un municipio económicamente muy mal y merecedor de premios como Antioquia en Buenas Manos, pudimos darle a Sonson eh, 300 millones que se utilizaron para inversión. Eso hizo que la alcaldía de Sonson saliera a una situación mucho mejor y hoy todo lo que se ve eh, prácticamente fue gestado en esa administración municipal. Candidato de Jesús Zuluaga este es su perfil. Mi nombre es Obed Zuluaga, candidato a la alcaldía de Sonson por el partido de Centro Democrático, el partido del de presidente Álvaro Uribe Vélez. Soy administrador de empresas de la Universidad Pontificia Bolivariana, igualmente. Soy especialista en gerencia financiera, en dirección financiera. Hice estudios de maestría en ciencia política. Hasta hace poco fui representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia. También fui director administrativo y financiero de la Fiscalía para Medellín y Antioquia. Fui secretario general del Consejo de Medellín, director administrativo del Municipio de Medellín. Director de Asistencia y Rehabilitación del Municipio de Medellín, director de Cuentas Especiales de la IDEA, director de cartera del IDEA, fui asistente del Senado, igualmente asistente a la Cámara de Representantes, concejal de Argelia a los 18 años, hace 20 años alcalde de Argelia. En fin, con un amplio recorrido por el sector público desde hace muchos años. Me ha tocado ser coordinador ponente del presupuesto general de la nación. Igualmente, mi fortaleza es la parte financiera. La candidata Jenny Victoria Patiño no está presente esta noche, pero manda la siguiente carta. Sonsón, septiembre 23 de 2015. Señor Gabriel Fernando Calat Velázquez, gerente Servicops, Sonsón, Antioquia. Con agrado he recibido su invitación a los foros que se llevarán a cabo a través de Sonson Son TV y Radio Sonson. Son. Lamentablemente, el enfoque de esta campaña ha sido responder a las preguntas de los sonsoneños en una interacción entre estos y la candidata, sin la presencia de otros aspirantes. Agradezco enormemente su disponibilidad para incluirme en esta transmisión. Reciba usted y su grupo de colaboradores un cordial y caluroso saludo. Jenny Victoria Patiño Betancourt, candidata Alcaldía de Sonson. Son. Ahora damos paso a Víctor, quien nos leerá las reglas de este debate. Asimismo, nos compartirá la dinámica y los tiempos para cada una de las respuestas. Gracias, Paulina. Antes de leer el reglamento, candidato Bernardo Antonio Marulanda Manrique, buenas noches. Candidato Jesús Antonio Giraldo Bernal, buenas noches. Muy, buena noche, Muy buena noche, Obede, buenas noches, Víctor. Muy buenas noches, Paulina. Candidato de Jesús ha ganado, buenas noches. Víctor Sánchez y Paulina Yepes y camarógrafos, muy buenas noches. Muy bien, este reglamento eh, dispuesto por el canal Sonsón TV junto con Servicops y la emisora radio Sonsón fue dado a conocer a los candidatos con la siguiente comunicación. Sonsón, 5 de octubre de 2015, señores aspirantes a alcaldía de Sonsón, periodistas, invitados, público general. Asunto, reglas de debate a la alcaldía del municipio de Sonsón, 2015. Con el objetivo de garantizar la igualdad y el buen desarrollo del primer debate con los aspirantes a la Alcaldía de Sonsón, nos permitimos relacionarles las reglas que tendrá este espacio democrático. Reglas debate. 1. El debate contará con un moderador, un periodista y los aspirantes a la alcaldía. 2. Cada candidato tendrá 40 segundos para responder las preguntas formuladas por el moderador y, o el periodista. Cada candidato tendrá derecho a dos réplicas durante todo el debate. Para formular cada una tendrán 30 segundos y deberán nombrar al candidato al que va dirigida la réplica. 4. Cada candidato podrá responder las réplicas que le sean formuladas a través de contrarréplicas con una duración de 30 segundos. 5. El candidato que no cumpla con los tiempos dispuestos para cada intervención será sancionado con un descuento de 10 segundos en las contrarréplicas. Este descuento se efectuará cada vez que sobrepase el tiempo estipulado. 6. Tanto los candidatos como los periodistas solo podrán intervenir cuando el moderador les otorgue el uso de la palabra. Séptimo, el objetivo de este debate será conocer las propuestas de los candidatos en diferentes temas de interés general. Octavo, no se permitirán ataques verbales y mucho menos físicos durante el debate. A su vez, tampoco se podrá decir vote por mí ni su número de tarjetón. Para esto hemos reservado un espacio al final. La idea es exponer el plan de gobierno o plan de vida durante el debate. Durante el debate no se podrán utilizar símbolos, objetos o demás que hagan referencia a corrientes políticas. Décimo, el debate será en directo desde las instalaciones del Canal Sonson Son TV, además será transmitido por la emisora Radio Sonson Son en los 1490 AM y por el Canal 2 de la parabólica. De igual forma habrá interacción constante con los cibernautas por medio de las redes sociales del Canal Sonson Son TV, en Facebook Sonson Son TV, en Twitter TV. 11. El debate se emitirá el día 9 de octubre con repetición 11 y 17 del mismo mes a las 8 de la noche. 12. La duración del debate será de dos horas. 13. Estas reglas serán publicadas en las redes sociales de nuestro canal y en una de las emisiones de Sonson Son TV Noticias para que sean conocidas por la comunidad en general. Víctor, muchas gracias. Yo quiero aclarar que las réplicas de los que hagan los candidatos solamente tienen derecho a dos réplicas. Las pueden hacer durante el programa. Eh, es decisión de ustedes utilizarlas en el momento que deseen. Luego de cada eh, sección de preguntas se da paso a las contrapreguntas y es ahí donde las pueden usar. Pueden elegir en cierto tema, dejarlas para el final, pero es decisión de ustedes. ¿Están claras las normas? Es un tema sobre todo por el tiempo, sabemos que el tiempo es limitado, entonces debemos ajustarnos. Recordemos, tienen 40 segundos para responder cada pregunta. Cuando vayan 30 segundos, habrá una señal sonora, que es una campana. Eso les indica que les queda 10 segundos para que redondeen la idea y terminen. Y después sonará nuevamente la campana a los 40 segundos. Una vez terminen los 40 segundos, los micrófonos se ponen en modo mudo, por lo que si siguen hablando, lo que digan de ahí para adelante no lo escuchará el público, para que tengan en cuenta y sean muy juiciosos con el tiempo en aras de abordar todos los temas. Este debate tiene ocho temas específicos, un tema de preguntas de cultura general y uno de preguntas cortas de sí o no o para responder con una palabra. Entonces, Paulina, empezamos. Ahora sí, demos inicio a este primer bloque del debate. Vamos. Este primer tema de economía tendrá tres preguntas, dos a cargo de nuestro periodista invitado y una de un televidente. Así que, Víctor, ¿cuál es la primera pregunta? Primera pregunta. ¿Cómo va a incentivar la generación de empleo real, efectivo, formal y estable en el municipio? Empieza el candidato Bernardo Antonio Marulanda Manrique. Bueno, Sonson son, es y seguirá siendo una despensa agrícola, por lo tanto, habrá que fortalecer esta actividad agropecuaria para que ella, de alguna manera fortaleciendo la economía del municipio de Zonzón, pueda generar otras actividades como la actividad agroindustrial que nos permita darle valor agregado a todos los productos del campo. En este caso, pues la agroindustria será un elemento fundamental para el desarrollo de empleos formales, de empleos con calidad y de empleos estables. También hay empresas de lácteos. Hay empresas de floricultura, de piscicultura, es decir, todas las actividades que se han desarrollar en el municipio de Sunsun van a permitir posibilitar un empleo estable en el municipio de Sunsun. Vamos ahora con el candidato Jesús Antonio Giraldo Bernal. Vamos con la pregunta que hace uno de los televidentes. Ah, qué pena. Falta el candidato Obed Zuluaga. ¿sí? sí, qué pena. Me disculpo. Eh, seguimos con la respuesta del candidato Obed de Jesús Zuluaga-Ganajo. El, cam el campo sonzoneño ha perdido 11.000 habitantes de 1972 hasta fe a esta fecha. De hace 30 años, 40 años a esta parte, el campo sonzoneño no produce siquiera la mitad de lo que producía. Total para dar verdadero empleo formal, hay que incentivar unas líneas de producción con potencial comercial, no cualquier producto, y ojalá exportables. Estos productos exportables, por ejemplo, como uno el aguacate, tiene que ser para Sonson son, lo que es el banano para Urabá. En Urabá, con el banano, hay empleo formal, hay hasta... Sin... Ahora sí, vamos con la pregunta que hace el televidente. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mario Tálvaro Gallego. Mi pregunta para los candidatos es la siguiente: ¿Qué propuestas nuevas tienen en el sector económico? Cosas actuales, cosas modernas y nuevas, no cosas que ya estén ejecutando en el municipio y que ya llevan mucho proceso adelantado. Repetimos la pregunta ya que no fue escuchada por los candidatos. ¿Qué propuestas nuevas tienen en el sector económico, cosas actuales, cosas modernas y nuevas, no cosas que ya estén ejecutando en el municipio y que ya llevan mucho proceso adelantado? Así que damos inicio con Jesús Antonio Giraldo Bernal. Bien, como lo dije, hay algo que es innovador y es realmente poner a Sonsol en un marco internacional, es la exportación. Ahí, en ese esquema de exportación, nosotros podemos ya ubicar a Sonson en un elemento completamente nuevo y que solamente algunos sectores de manera particular lo han venido haciendo. Entonces, por lo tanto, me parece que ahí podemos estar innovando de una manera espectacular a Sonson con el tema de exportación de productos. Damos paso al candidato Obed Zuluaga. La manera como se produce hoy no se puede exportar, ni se produce eficientemente, ni se puede exportar. Aquí tenemos que empezar por hacer los análisis de suelos a las fincas, escoger las líneas de producción. Certificación de fincas y cuencas. Un proyecto de certificación serio no vale para su inicio menos de 5 mil millones de pesos. Y para esto hay que montar las asociaciones de campesinos por productos y por veredas para poder acceder a recursos. El municipio no tiene recursos para, para financiar los suficientes proyectos. De modo pues que tenemos que presentar proyectos a la Secretaría de Agricultura Departamental y a Terminamos esta ronda con el señor Bernardo Marulanda. En el área rural, pues tenemos que buscar trabajar el tema de eh, bancos de semillas, los plantuladeros y, obviamente, dinamizar el campo con una actividad agropecuaria que permita tener mejores productos de calidad. Pero también hay que buscar la posibilidad de que esa actividad se desarrolle en el área urbana. Y vuelvo a reiterar que tenemos que buscar el tema de las agroindustrias para que muchos de estos productos puedan ser transformados en el municipio de Sonzón Son y puedan generar así. Ese empleo de calidad que estamos buscando, pero además hay otra incursión de otros productos como el aguacate, las flores y la piscicultura que nos van a generar un empleo muy estable en el municipio de Sonzón. Aquí vamos a hacer una moción de orden porque, debido a una falla técnica, parece ser que la primera respuesta del candidato Jesús Antonio Giraldo Bernal no se escuchó muy bien. Entonces, le vamos a hacer nuevamente la pregunta y le damos la oportunidad de que la responda. Candidato Jesús Antonio, ¿cómo va a incentivar la generación de empleo real, efectivo, formal y estable en el municipio? Como ya lo dije ahorita en la anterior exposición, eh, realmente lo que tenemos que buscar es tecnificar el campo, buscar la certificación de las fincas nuestras, eh, esto con una mira muy especial y es la eh, exportación. Si nosotros logramos los mecanismos de exportación, podemos hacer ese proceso de certificación. ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a que los, los productores campesinos en el proceso de certificación deben generar empleo de calidad. Empleo que sí sea realmente bueno. Esto llevaría realmente a mejorar las condiciones de empleo en Sonzón. Bueno, ahora sí, para cerrar este, esta, sesión, esta sección de preguntas, vamos con la última pregunta de economía. El sector agropecuario, como ustedes bien lo han dicho ya, es el principal motor de la economía local. Sin embargo, también es el más golpeado. Con condiciones más precarias, mayor informalidad y menores ingresos. Ya han dado parte de la respuesta, pero al criterio de ustedes, ¿dónde está la clave para cambiar ese aspecto y que efectivamente el campo sí sea un motor real de la economía y no un motor que hay que estar empujando todo el tiempo? Eh, comienza esta ronda de preguntas el candidato Obed Zuluaga. La verdad es que llevamos 30 años de elección popular de alcaldes. En Sonsón no hay un centro de acopio y es un municipio agrícola. Es necesario construir un centro de acopio. Es necesario el banco de semillas certificadas. Es necesario viveros de los diferentes, para los diferentes productos. Es necesario un banco genético bovino, es necesario un banco genético porcino, es necesario una plaza de ferias, es necesario los estudios de suelos de las fincas y es necesario presentar los proyectos al Ministerio de Agricultura y, al, y a la Secretaría de Agricultura que el municipio nunca Muchas gracias, candidato. Vamos con Bernardo Marulanda. Elementos básicos para poder buscar que se mejore la economía rural. Las vías el recurso económico, la asistencia técnica y la comercialización. Vías hay que mantenerlas en buen estado y eso viene haciéndose en esta administración y nosotros continuaremos haciéndolo. Ingresos económicos es conseguir eh, préstamos de bajo interés para los pequeños y medianos campesinos, con un fondo de seguridad en el cual el municipio sea el responsable del pago del crédito. Asistencia técnica para estos proyectos que se presenten a través de esta modalidad, de este fondo. Eh, que vamos a implementar en el municipio de Sonsón y el tema de comercialización para poder buscar cómo se hacen cadenas de comercialización y microcentas de negocios para que podamos vender directamente a las personas. Finalizamos esta ronda con el candidato Jesús Antonio Giraldo Bernal. Hay un elemento que es muy fundamental para trabajarlo y es la asociatividad a partir a través de, de las diferentes líneas de producción. Si nosotros, nosotros le, logramos asociar las diferentes líneas de producción, vamos a evitarnos la, la, los intermediarios en la comercialización y vamos a hacer comercialización directa. Además, que tenemos que hablar de calidad de los productos y de mercado justo. O sea, con esas dos bases son fundamentales. Si nosotros hablamos de un mercado justo y de una calidad de productos, vamos a lograr mejorar las condiciones de nuestros campesinos que han sido muy golpeados. Bueno, hemos llegado al momento de las contrapreguntas de este bloque de economía. Eh, Candidatos, si tienen alguna, eh, Víctor, empezamos. Yo tengo una contrapregunta para los tres. Todos han hablado de la economía y se han centrado en el campo, pero son zonas más que eso. ¿Qué va a pasar con el Magdalena Medio, que tiene parte de vocación agropecuaria, pero no toda? ¿Y qué va a pasar con la zona urbana? Que si bien un flujo importante viene del campo, pues también hay otras actividades que es necesario fortalecer aquí. ¿Quién empieza, Paulino? Eh, esta ronda la empieza Bernardo Marulanda. Bueno, con tan poquito tiempo no le queda posibilidades de pensar, porque hay otra actividad que es importante en el municipio de Sonzón, que es el turismo, y que va a generar otras dinámicas y otras posibilidades en el área urbana del municipio de Sonzón. Pero siempre he hablado de la agroindustria, y la agroindustria es una dinámica que se va a dar en el área urbana del municipio de Sonzón. Eso es Antonio. Yo estaría mirando en Magdalena Medio. La otra actividad importantísima es la minera y está la extracción de mármol fundamental. Y eh, la propuesta del turismo tiene que seguir siendo una que es vali valiosísima en Sonsón. Nosotros en la administración anterior hicimos el plan municipal de turismo, Sonsón 2010-2020, y ese plan. Pues hay que reanimarlo, reactivarlo y eso nos va a generar muchísimo empleo. Entonces, tanto en el casco urbano como en la zona rural, esas son dos actividades fundamentales. Son, -son no tiene posibilidades de industria. Y los intentos de agroindustria han fracasado en estas administraciones pasadas. La única posibilidad económica que tiene Sonson Son es la primera, el campo, producir en el campo, fortalecer el campo, y la segunda es el turismo, pero el turismo haciendo la infraestructura turística. Sonson Son no tiene infraestructura turística, tiene todo el potencial, pero no hay infraestructura turística. Hay que construirla y vale una eh, vale una gran cantidad cantidad de dinero. Entre los candidatos tiene alguno una pregunta? No. Bueno, entonces continuamos con el siguiente tema de este debate. Como como acabamos de ver, el tema fue educación. Entonces, este, esta ronda de preguntas tendrá la misma dinámica de la anterior. Vamos a comenzar con la pregunta de Víctor. Este tema tiene tres preguntas. La primera pregunta de educación tiene que ver con calidad. La baja calidad es el principal problema que afronta la educación en el país y, muy, y en un sentido muy crítico, en Sonsón. ¿Qué va a hacer usted como alcalde? Para subir los indicadores de calidad en la educación básica y media y favorecer el acceso a la educación superior. Comenzamos esta ronda de preguntas con Jesús Antonio. Bien, aquí voy a ser un poco sarcástico. Esta gobernación supuestamente es la, educa la, la más educada, Antioquia la más educada, y estamos hablando y me están haciendo una pregunta de baja calidad de la educación. Me parece que no tiene sentido, pues, si fue Antioquia la más educada. Pero es la realidad. En Sonsón, nosotros ya lo hicimos, plan municipal educativo. Hay que ponerlo en práctica. Allí se, se cogieron todos los, los temas acerca de la, edu, de la educación y cómo mejorarla. Entonces, es poner en práctica ese plan, activarlo, fun, ponerlo a funcionar. Eso es lo que tenemos que hacer en Sonson. Candidato Ovet La calidad de la educación. Hoy los potreros. Hace ocho años reciben los niños de educación en una caseta y en la Morelia está que se les cae la escuela encima y así en términos generales está la infraestructura educativa. Hay que tener semilleros por áreas de conocimiento. Hay que implementar la jornada única. Hay que hacer capacitación a educadores, una capacitación agresiva y a padres de familia. Y desde luego motivar el compromiso de los estudiantes para ubicar. Uno o dos colegios son soneños en los primeros mil colegios del país. Terminamos esta ronda con el candidato Bernardo Marulanda. Bueno, hay que fortalecer un modelo pedagógico que vaya en todas las líneas de la educación, desde el programa de cero siempre hasta la básica secundaria. Pero también con esto hay que buscar un proyecto que se está generando hoy en el departamento que se llama Maestro Líder para ayudar a formar y a fortalecer la pedagogía en nuestros profesores pero también buscar convenios con instituciones de educación superior para que estos últimos grados, cuando ya van a salir, pues puedan prepararse para tener acceso a la educación superior. La segunda pregunta la hace un televidente. Ah, bueno, mi nombre es Santiago Villalo Aisa y mi pregunta para el debate electoral es... Para... ¿Qué proyectos o qué metas se tienen para el fortalecimiento de la educación superior en el municipio? Comienza esta ronda de preguntas el candidato Bet Zuluaga. Proyectos de educación superior en el municipio. Qué bueno tener una verdadera ciudadela que ubique diferentes universidades y que sean carreras que tengamos, carreras pertinentes para la región, para el desarrollo de la región. Hay carreras que no le dan la vida a un egresado. Desde luego, tenemos que traer la universidad virtual. Traer la universidad virtual implica también traer el Internet a veredas y el, y el área urbana. En fin, la, universidad, la educación en la universidad superior tendrá que ser... Con carreras pertinentes a la región y que le aseguren un ingreso a los estudiantes. Continúa esta ronda de preguntas el candidato Bernardo Marulanda. Bueno, ya se estableció en Sonsón es una política pública para la educación superior, habrá que implementarla, adecuarla. Creemos que toda la infraestructura, que todos los proyectos, que todas las inversiones que el municipio haga tienen que tener una mirada hacia convertir a Sonsón en una ciudad universitaria. Pero también tiene que ver con que el municipio pueda tener un recurso económico importante para que muchas personas del área rural y también del área urbana puedan acceder a esta educación superior porque no tienen suficientes recursos económicos. Para eso habrá que implementar entonces posibilidades de becas y auxilios para que nuestros jóvenes puedan acceder a esta educación superior. Finaliza esta ronda de preguntas el candidato Jesús Antonio Giraldo. Estaremos buscando, por un lado, pues, la propuesta de nuestro próximo gobernador, el doctor Luis Pérez, y es la Universidad eh, Virtual de Antioquia apoyarla muchísimo adicional a esto internet en tanto en la zona rural como en la zona urbana completamente gratis para que los muchachos puedan tener un, una educación mucho mejor las becas son fundamentales porque hay la posibilidad también de que hayan becas para que las, los, los jóvenes nuestros se puedan sostener también por fuera porque no solamente es dentro del el estudio acá sino también por fuera y lo otro es motivar los posgrados. No solamente el pregrado, sino el posgrado. La última pregunta del tema de educación la hace Víctor Sánchez. Aquí voy a incluir tres preguntas en una. Vamos a hablar de infraestructura, de acceso o accesibilidad y de pertinencia, que es un tema que ya más o menos han tocado. La infraestructura en muchas de las escuelas y colegios de Sonsón sigue siendo muy precaria, lo que dificulta el desarrollo normal de las actividades académicas. El acceso... Sobre todo para jóvenes del campo, sigue siendo deficiente, porque la mayoría de los centros, sobre todo de educación superior, están en la cabecera municipal y el transporte es difícil, o, la, o el hospedaje en el municipio para ellos es difícil. Y tercero, hay unos programas que no logran captar suficientemente el interés de los jóvenes. ¿Qué van a hacer para resolver esos tres problemas? En esta ronda comienza el candidato Betsuluaga. Uno, residencias estudiantiles. La mayoría de los estudiantes de la región son estudiantes pobres. Dos, repito, carreras afines. Tres, la posibilidad de prácticas en el mismo municipio y en la región. Cuatro, laboratorios. Cinco, incentivos económicos para los estudiantes, o sea, para sus gastos que les permita... Tener una mayor posibilidad de acceso a la educación superior. Continúa la ronda de preguntas Bernardo Marulanda. Bueno, obviamente, pues habrá que manejar la infraestructura. Es cierto que tenemos condiciones precarias, ya se vienen mejorando muchas, pero habrá que continuar con esa dinámica. El otro es el tema del acceso, que obviamente lo dijimos ahorita, que hay que pre preparar a nuestros jóvenes del área rural, pero para que tengan carreras pertinentes con esa actividad económica que hemos venido diciendo todo el tiempo. Y lo otro es buscar que esas carreras sean pertinentes para tener una posibilidad de mayor acceso. Pero eso también tiene que ver con el recurso económico que lo dijimos ahorita, para que muchos de estos jóvenes puedan eh, complementar sus estudios, puedan tener unos auxilios para transporte, alimentación y alojamiento. Eh, finaliza esta ronda el candidato Jesús Antonio Giraldo. En la parte de infraestructura, eso está en el plan municipal, es darle continuidad al plan municipal, porque eso ya está pensado y es poder establecer ese plan y ponerlo a funcionar bien. La accesibilidad en la zona rural la tenemos que garantizar a través de becas y también a través de la misma virtualidad de la educación y que ellos tengan acceso a ella. Y la vocación en torno a los estudiantes, hombre, una cosa es la vocación del territorio y otra cosa es la vocación de sus personas. Hay que hacer estudios de mercado para mirar cuáles son las carreras más apropiadas y pertinentes para la zona. Víctor, vamos con las contrapreguntas. Contrapregunta para el candidato Betzuluaga. Usted habla de otorgar subsidios o apoyos económicos a esos estudiantes. ¿De dónde van a salir esos recursos? El municipio va a quedar en situación difícil por dos, tres problemas básicamente: exagerada burocracia que se montó para una campaña, tres eh, recursos del crédito muchos se crecieron y cuatro recursos del crédito y el otro tema son las demandas tendremos que buscar cofinanciación del gobierno nacional y del gobierno departamental las finanzas del municipio van a quedar bien apoyadas pregunta para el candidato bernardo marulanda usted insiste en incentivar la adopción de programas de educación según la vocación agrícola del municipio y qué pasa entonces con estudiantes que quieran otros programas? que no necesariamente están cubiertos con esas carreras que están ofreciendo actualmente las universidades. Obviamente también tendrán una oportunidad. Hace cuatro años se graduaron 35 psicólogos de la Universidad de Antioquia y nos preguntamos dónde iban a trabajar. Hoy buscamos un psicólogo y no lo encontramos porque todos están trabajando. Hoy tenemos 60 personas estudiando derecho y sabemos que también este territorio tiene posibilidades de que esas personas puedan trabajar en él porque no solamente necesitamos profesionales en el campo, necesitamos profesionales en otras áreas que nos permitan desarrollar el territorio en esas otras disciplinas que son también importantes para el territorio municipal. Para el candidato Jesús Antonio Giraldo, usted habla de fortalecer la virtualidad. ¿Estás son son preparado tecnológica y culturalmente para avanzar en programas de formación profesional a través de la virtualidad? Bien, en el tema de la actualización tecnológica, eso ya podemos llegar a todas partes con, con los sistemas a través de, de las diferentes redes y mecanismos que hay. La 4G, los las, las líneas están dadas para que cualquier municipio y sobre todo nosotros que estamos tan cercanos lo podamos hacer. Y en la parte cultural, pues... Eh, la adopción de las nuevas tecnologías se va haciendo muy fácil para la gente y sobre todo para estos jóvenes actuales entonces yo no lo veo tanto problema y sobre todo que hay programas que ya se adaptan a estas condiciones de virtualidad, por lo tanto no es una cosa nueva, sino que ya ¿Entre los candidatos tienen alguna pregunta para hacerse? Una claridad. Bueno, hay una... Adelante, recuerde que bueno, es una que, de sus réplicas Lo que sí quiero aclarar es que el municipio financieramente está muy bien que tiene un endeudamiento de 3.300 millones de pesos, pero tiene otra capacidad de método de hasta 8.000 millones de pesos. Que esta administración municipal puso 100 millones de pesos en convenio con el ICTES para financiar a muchachos que quisieran estudiar y que está en capacidad en el presente inmediato de obtener recursos económicos propios para ayudar a los muchachos que quieran estudiar. ¿Alguna contrarréplica? Yo le quiero decir al señor candidato de la administración que no es cierto. El municipio hizo un primer crédito para arreglar calles en esta administración de 1.500 millones de pesos. Hizo otro crédito de otros 1.500 millones de pesos para motoniveladora. Hizo otro crédito de 200 millones de pesos para carro de bomberos. Hizo otro crédito de 100 millones de pesos para mover las tejas del Palacio Municipal. Hizo otro crédito de 2.500 millones de pesos para la Avenida. Hizo otro crédito de 600 millones para vivienda. Hizo otro crédito de 700 millones de pesos para participar en una empresa de energía. Bueno, entonces, eh, quedando esto, vamos al siguiente tema, que es uno que nos preocupa normalmente a todos. Es el tema de seguridad. Sí. En este tema tendremos también tres preguntas, entonces damos paso a la primera, Víctor Sánchez. La pregunta natural que se hace cualquier ciudadano, ¿qué va a hacer usted para disminuir los índices de inseguridad y de delitos callejeros como el hurto y las riñas? Comienza esta ronda de preguntas el candidato Bernardo Marulanda. Bueno, hay tres elementos fundamentales para el tema de la seguridad. Uno es el tema de la prevención. Y trabajaremos entonces en el tema de la prevención con muchas de las actividades que ya se desarrollan, pero que continuaremos fortaleciendo. El tema de las actividades lúdicas, deportivas, creativas, para que nuestros jóvenes puedan tener un buen uso del tiempo libre. El tema de la intervención a personas que ya están consumiendo sustancias psicoactivas. Y el otro, el fortalecimiento de las instituciones de policía y del ejército, con cuatro motos para el ejército para que puedan hacer rondas en el área rural del municipio de Sonzón. Una moto en el área del municipio de Sonzón para hacer otro cuadrante. Recompensas, fortalecimiento de eh, un frente de seguridad, cámaras de seguridad y cámaras. Continúa el candidato Jesús Antonio Giraldo. Yo me enfocaría también en la parte de fortalecimiento de la institucionalidad. La policía necesita de un apoyo directo. Entonces habrían unos convenios directos con la policía, volver a activar los escuadrones motorizados aquí en Sonson aporte de cuatro motos para que ellos puedan estar movilizándose por todos lados además de dos motos adicionales para los cuadrantes eh, dos cuadrantes adicionales porque en este momento solamente existe un, una una moto con con dos policías y lo otro que nuestros bachilleres presten el servicio acá otra vez en la policía convenios de ese tipo con la policía fortalecimiento con cámaras la tecnología aplicada también y una cosa muy importante Termina esta ronda de preguntas del candidato Betz Zuloaga. Sonsono hoy es un municipio inseguro. Hay que monitorear el municipio. Una central de monitoreo conectada con cámaras en todo el municipio, incluida la periferia, para tener evidencias, hacer los operativos permanentes que se hicieron hace años. Operativos para evitar el porte de armas, de armas de juego, de armas blancas. Morfo Rap, Morfo -rap es una, una, un equipo que permite mirar los antecedentes de todos los colombianos. Cuando los sonzoneños se den cuenta que estamos en el pueblo, identificando eh, a cada persona y sus antecedentes, ningún delincuente querrá pasar por Sonson. La siguiente es una pregunta del televidente. Quisiera preguntarle a los candidatos frente al problema que tenemos de microtráfico en el municipio, cuáles son las propuestas de manejo que tienen para hacer, para darle solución a esta problemática, sobre todo para abrirle nuevas perspectivas a nuestros jóvenes, de que no tengan que entrar en la droga como único camino de realización o por lo menos de encuentro, de satisfacción. Comienza esta ronda de preguntas el candidato Jesús Antonio Giraldo. El microtráfico viene siendo adelantado por bacrines, o sea, son bandas criminales, en algunos casos organizadas. Allí tiene que estar todo el peso de la ley, la policía fortalecida, como lo dije antes, para poderlas combatir. El sistema de investigación de la policía, la SIGIN, también con buenas tecnologías. Y además que tanto los jueces como los fiscales tengan apoyo suficiente de la Administración para poder ejercer un buen trabajo con ellas. Eso es fundamentalmente en el tema de eh, microtráfico. Damos paso al candidato Beth Zuluaga. El alcalde es el jefe de policía del municipio, por lo tanto se tiene que creer que es el jefe de seguridad y debe responder por los delitos que se cometen aquí. El tema del microtráfico hay que perseguirlo y debe ser el alcalde quien esté en la cabeza persiguiendo el microtráfico y garantizando la seguridad de los onzoneños eh, Termina esta ronda de preguntas el candidato Bernardo Morelanda. Eh, de acuerdo con todos los elementos de fortalecimiento de institucionalidad, pero hay un elemento que no hemos tocado aún y es el tema de la familia. Si no fortalecemos esa institución familiar como la institución fundamental para una sociedad, es imposible que podamos eh, trabajar este tema del microtráfico y el consumo. Es en la familia donde tenemos que fortalecer todos estos lazos afectivos, todos estos valores humanos toda esta posibilidad entonces de que nuestros jóvenes puedan enfrentar ese mundo que se les avecina de una manera y con herramientas que les permitan eh, enfrentar ese problema del consumo de drogas. Finalmente la tercera pregunta la hace nuestro invitado. Antes de la pregunta recordarles a los televidentes que hay una línea telefónica a la que pueden llamar, ya que el debate ha avanzado y han conocido un poco de las propuestas, pueden también plantear sus inquietudes. No van a salir al aire, sino que se van a tomar en el máster. La línea es 311 747 8294. 311 747 8294. Seguimos con el tema de seguridad. Hablemos de seguridad rural. En los últimos meses, las vías, varias vías de la región, no solo de Sonson, han sido objeto de atracos. Y en cierta medida es sencillo controlar la seguridad en un pueblo si acudimos a la estrategia que ustedes todos han mencionado de cámaras de seguridad. Pero qué hacer para contrarrestar este tipo de inseguridad, de delincuencia común en las zonas rurales del municipio. Comenzamos esta ronda de preguntas con el candidato Beth Zuluaga. La seguridad, repito, la seguridad es responsabilidad del alcalde. Arranca por ahí, como jefe de policía. Vamos a tener una aplicación en el municipio que, con solo espichar una tecla en el celular, en tiempo real, y da las coordenadas donde está el problema al ejército y la policía. El tema de seguridad del municipio se está, va de grave, hay extorsiones, hay una banda hoy extorsionando y haciendo atracos en Sonsón, pero no hay quien lidere el tema de seguridad en el municipio. Para esto, encabezaré los consejos de seguridad. Y me aliaré, eh, seré un aliado de todas las autoridades de policía. Continúa la ronda de preguntas del candidato Bernardo Marulanda. Bueno, hay que trabajar lo que dijimos ahorita, es que tenemos una base militar, pero a veces la movilidad de estas personas no es posible porque no tienen los equipos suficientes. La idea es comprar cuatro motos para que estos puedan estar patrullando las zonas rurales del municipio de Sonzón, pero también fortalecer un equipo técnico de investigación judicial que permita investigar todos estos procesos que se están dando y que podamos eh, dar con los responsables de estos delitos que se están cometiendo. Lo otro es ampliar la señal de celular, es decir, decir con otras, con otras empresas, con empresas privadas, que puedan tener antenas en estas zonas donde no hay esta señal. Finaliza la ronda de preguntas del candidato Jesús Antonio Giraldo. Ya en su momento hicimos el trabajo para la ruralidad. ¿Qué hicimos? Colocamos una antena eh, de radio y trajimos unos equipos de radio, precisamente. Eso desafortunadamente esta administración los archivó porque hay zonas muertas para la telefonía celular. Entonces, una manera del municipio poder acceder a esto es precisamente dotando de radio a las diferentes zonas. Eh, lo otro es gestionar ahorita el tema de antenas celulares en aquellos sitios donde no hay la cobertura. De esa manera nosotros podemos ayudar precisamente a que haya la forma rápida de comunicación. Vamos a dar paso a las contrapreguntas. Eh, les recuerdo que tienen derecho a responder los mismos 40 segundos y lo haremos en el mismo orden de la última pregunta. Una pregunta para los tres, retomando el tema de las cámaras de seguridad. Las cámaras de seguridad se han vuelto en el principal insumo de los noticieros. ¿De qué le sirve a un ciudadano? Que se vea en una cámara de seguridad que lo robaron, que lo atracaron o que lo chusaron, si eso no sirvió para que ese hecho se evitara. ¿De qué le sirve verse en una cámara cuando eso realmente no contribuyó a prevenir el delito? Responde en primer lugar el candidato Betzuluaga. Porque no hay un plan integral de seguridad. No hay verificación de antecedentes. ¿Qué delincuentes se mueven en Sonson? -son? No hay operativos. En el municipio no hay operativos, yo no he visto operativos. Verificando el porte de armas, no hay cámaras en zona. Hay tres cámaras aquí en el parque y creo que se mantienen malas. No hay un monitoreo en todo el municipio. Cuando los delincuentes sientan que se están siendo vistos y grabados en todos los rincones de sonsón no van a delinquir, se van a abstener o van a otra parte. Continúa la ronda de preguntas del candidato Bernardo Marulanda. Bueno, pasa por la prevención. Yo le hemos dicho, obviamente, que hay que generar otras actividades, incluso el fortalecimiento del núcleo familiar, para que no podamos llegar a estos eh, eventos que ya se están dando en el municipio de Sonsoni y en todo el país. Pero la idea es que las cámaras de televisión sí generan pruebas para poder generar procesos judiciales que esta, para que estas personas puedan ser condenadas y puedan estar eh, en las cárceles. Finaliza esta ronda el candidato Jesús Antonio Giraldo. Las cámaras tienen básicamente dos funciones. Una apoyar en procesos de judicialización y segundo, intimidación. O sea, básicamente es para eso, pero ellas no van a prevenir ni van a evitar que hayan los robos o los atracos. La prevención y, la, y la, el control de la parte de robos y atracos tiene que ver directamente con el apoyo que le demos a la policía y la asistencia inmediata de la policía para resolver estas situaciones. ¿Candidatos tienen entre ustedes alguna réplica, alguna apelación? Les recordamos que cada uno tenía derecho a dos y ya dos de los candidatos han usado algunas de sus réplicas. ¿Tiene alguno? Bueno, entonces proseguimos. Eh, damos paso entonces ahora a las preguntas que nos han hecho en redes sociales. Muy bien, abrimos el espacio para redes sociales y nos llegaron varias, algunas que ya coinciden con lo que hemos hablado entonces las vamos las vamos a omitir, otras por el contrario son pertinentes y vamos a, a hacerlas para que todos respondan cada uno en 30 segundos. 20, 20, segundos. 20, 20 segundos tiene cada uno para responder rápidamente. La primera pregunta dice Isa Enao. Teniendo en cuenta la problemática de los últimos años en el tema de animales sin dueños o callejeros y albergue municipal, ¿qué estrategia va a implementar en su plan de gobierno para que se minimice el impacto que esto genera en la población y el aumento del maltrato animal? Comienza esta ronda de preguntas el candidato Bernardo Marulanda. Bueno, el municipio cuenta con una perrera que obviamente no está en óptimas condiciones, habrá que mejorar esa infraestructura para poder tener allí eh, la posibilidad de tener allí estos animales en condiciones, eh, en las mejores condiciones. Y lo otro, pues, es hacer campañas de sensibilización para que quien tenga las mascotas las tengan eh, bien cuidadas. Continúa la ronda, Jesús Antonio Giraldo. Ahorita está muy de moda el tema de las políticas públicas, y yo pienso que hay que hacer una política pública integral para la parte de eh, animales domésticos. Tiene que ser eh, la perrera es parte de esa política pública, el sostenimiento es parte, pero tiene que ir allá, o sea, que haya una política general del municipio. Damos paso ahora al candidato Zuluaga. Sí, Sonsón tiene un gran problema que son los perros en la calle. Hay que esterilizar, hay que tener un centro eh, bien dotado para estos animales con los veterinarios. Y dos, el tema los equinos. Aquí se usan los equinos, se abusa dos personas en un equino, eso se tendrá que terminar. Eh, Víctor, pasamos a otra pregunta. La siguiente pregunta, Silvia Villegas. Dado que la Escuela de Música es uno de los procesos culturales más sólidos en el municipio y el cual ha dado reconocimientos para Sonzón Son a nivel departamental y nacional, ¿cómo piensa usted invertir en ella para fortalecerla y que siga siendo un proceso de impacto? Comenzamos con el candidato Jesús Antonio Giraldo. Bien, la Escuela de Música ha sido muy importante, en, en, el momento, en su momento hizo una participación y se ha hecho participación en el departamental. Eh, pero tanto la Escuela de Música como los demás, las demás eh, entidades que hay acá deben de ser apoyadas y para eso crearemos el Instituto de Cultura para que se pueda apoyar todas las manifestaciones culturales de Sonson Son y fortalezcamos todo lo que hay en Sonson. Son. Continúa el candidato Ed Soy sensible a la música y a la cultura. Todas las manifestaciones culturales, chirimías, danzas, grupos musicales, orquestas y Escuela de Música vamos a darle todo el apoyo. Eh, finaliza la ronda Bernardo Marulanda. Bueno, tengo la fortuna de ser creador de la Escuela de Música, parte de, de, de las personas que fundamos esta este iniciativa, por lo tanto, todo el apoyo que le podamos brindar lo haremos posible. Eh, vamos con otra pregunta. Siguiente pregunta, Juanca Guía Turismo. El 13 de febrero de 2012 le hice llegar al actual alcalde un proyecto completo para la recuperación del jardín etnobotánico El Lago. A la fecha... Poco se ha hecho por este lugar. Retomaría mi idea y lo organizaría para que deje de ser un sitio donde niños y jóvenes consumen sustancias alucinógenas y vuelva a ser un sitio agradable para el encuentro familiar. Responde en primer lugar el candidato Oetzuloago. El lago. Estuve en el lago cuando era niño y en la época que vivía en Sunson. Si el lago hoy tiene fuente de agua suficiente que permita alimentarlo, estaremos en la, ayudando a la recuperación. Es de la Sociedad de Mejoras Públicas. Continúa la ronda de preguntas del candidato Bernardo Morulanda. Eh, sí, estamos en proceso y la iniciativa es poder adquirir ese terreno porque eso es de una entidad privada, la Sociedad de Mejoras Públicas, y haremos allí todas las inversiones necesarias para que este se convierta en un parque recreativo y todas las familias puedan usufructuarse de él. Terminamos esta ronda con el candidato Jesús Antonio Giral. Ya lo hicimos en la época de alcalde. Eh, ayudamos a mejorar el lago en alianza público-privada. Con la Sociedad de Mejoras Públicas podemos entrar a intervenirlo y hacer un proyecto muy bonito y que vuelva a quedar como estaba antes. Vamos con la siguiente pregunta. Rafael Botero Villa, ¿qué medidas tomaría de cara a frenar la creciente destrucción del patrimonio arquitectónico del municipio y cómo promovería el sentido de pertenencia por este? Eh, arrancamos esta ronda con el candidato Bernardo Marulanda. Bueno, ya hiciste aquí unas personas que están trabajando el tema del patrimonio arquitectónico. Hay que continuar con esas normas vigentes y poder conservar este patrimonio que no solamente es rico para la identidad del municipio, sino para la actividad turística. Damos paso al candidato Jesús Antonio Giraldo. El patrimonio es una de las cosas que no se puede en ningún momento permitir, su destrucción. Hay que continuar con eh, los procesos de conservación y el crecimiento de Sonsón en esta nueva época debe ser en otro espacio diferente. Finalmente, terminamos la ronda con Obed Zuluaga. El patrimonio, el patrimonio hay que conservarlo, son, son es un municipio muy bonito, pero no hay que autorizarle construcciones aquí a, a los ricos, que han dañado el patrimonio, a dos familias ricas o poderosas del municipio. La ley tiene que ser para todos. Pasamos a la última pregunta de redes sociales. Jorge Iván Rendón Sosa. ¿Cómo vamos a afrontar el posconflicto y bajo qué parámetros se movilizarán en la región? Comienza esa ronda de preguntas el candidato Jesús Antonio Giraldo. Sonsón ya viene en posconflicto desde hace seis años, cuando se dio la desmovilización tanto de las autodefensas como de y, el, prácticamente el exterminio de los bloques, eh, el jacob Arenas y el Noveno. Hay que continuar con el proceso, dignificación de las víctimas y tenemos que seguir con proyectos y presentando proyectos. Continúa la ronda de preguntas el candidato Betzurua. Pues conflicto. El tema está por verse. Hoy está rondando, hay nuevos grupos para abajo para la parte de Argelia, en la parte de San Francisco, por allá están las farc, y yo no sé qué intenciones tengan. De todas maneras, hay un tema de víctimas en el que sonson Son ha hecho poco por las víctimas. Argelia y muchos municipios del oriente. Finalizamos esta ronda de preguntas con el candidato Bernardo Morlanda tiene una experiencia muy importante en el tema del posconflicto, sobre todo en el tema de la verdad, la memoria, el derecho a reconciliación. Eh, pensamos que estas experiencias tienen que continuarse, tenemos un fortalecimiento en ese sentido y nos ayudará a enfrentar esta situación. Vamos a hacer una pausa comerciales y ya volvemos con este debate. Son son elige. Todos los servicios del pack electrónico de Bancolombia los encuentra aquí en ServiCafé. Retiros, consignaciones, transferencias, pago de facturas, giros, pago de tarjetas de crédito. Utilice de forma segura el pack de Bancolombia en ServiCafé y disfrute de los beneficios de estar más cerca. Horario de atención de 8 de la mañana a 7 de la noche en jornada continua. Domingos y festivos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En Servicafé pensamos en prestar nuevos y mejores servicios a la comunidad sonsoneña. Siempre hemos estado aquí, admirando el desarrollo y pujanza de nuestra gente, haciendo felices a muchas familias, ofreciéndoles el mejor servicio, pensando en su economía, porque Servicafé es más que un supermercado. Aquí siempre encontrarán un lugar en el que nos preocupamos por el bienestar y seguridad de nuestros clientes. Sin importar cuál sea su nombre, aquí siempre serán bienvenidos. ¿Sabías que 15 personas mueren diariamente en Colombia por accidentes de tránsito? Todos los propietarios de motos y carros deben contar con el SOAD, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, que garantiza la atención médica integral a las víctimas de accidentes de tránsito, ya sea peatón, conductor o pasajero. Ninguna institución hospitalaria del país puede negar la atención por ninguna causa. El SOAT también cubre la incapacidad permanente y la muerte en caso de accidente de tránsito. El beneficiario puede presentar la reclamación directamente a la compañía de seguros, sin acudir a terceros. Solo así se garantiza que la indemnización llegue a quien le corresponde. Cuando hay varios vehículos involucrados en un accidente de tránsito, las víctimas serán atendidas con cargo al SOAT del vehículo en el que viajaba. Evite sanciones. Es obligatorio mantener vigente la póliza del SOAT para todos los vehículos que transitan por el país. Adquiera su SOAT en Servicafé de lunes a sábado de 8 de la mañana a 7 p.m. en jornada continua. Bienvenidos nuevamente. Continuamos en Sonson Son elige el programa de debate con los candidatos a la alcaldía auspiciado por Servicop, Sonson TV y Radio Sonson. Son. Vamos a pasar a otro tema. Ya hemos hablado de algunos temas. Vamos a tratar ahora el tema de salud. Para este tema tendremos dos preguntas, uno de nuestro periodista invitado y otra de uno de los televidentes. Así que arrancamos con Víctor. El tema de salud sigue siendo muy complejo, sobre todo porque los procedimientos, los medicamentos, no dependen de lo que quiera hacer un municipio, sino que son del orden nacional. Sin embargo, hay elementos que sí dependen de la cobertura local, y es la accesibilidad, la atención, la calidez humana, el servicio, y esa es una queja de que no hay cita, de que no hay disponibilidad, de que atienden mal, etc. ¿Cómo vamos entonces en este municipio, bajo el liderazgo de alguno de ustedes, a mejorar el acceso a los servicios de salud? Aclaramos a los televidentes que el orden de, de respuestas de los candidatos se, re, se reorganiza debido a que con las preguntas de redes sociales hubo un cambio. Entonces empezamos nuevamente en orden alfabético por el nombre con Bernardo Marulanda. Bueno, hay que hacer un estudio muy detallado en gestión de la calidad para buscar que el personal del eh, Hospital San Juan de Dios pueda tener eh, mejores posibilidades de atender a los usuarios de este servicio, pero también es buscar eh, convenios con otras entidades de otros niveles para que podamos tener acceso a otros servicios que este municipio por ser de un nivel eh, el primer nivel no tiene, en este caso con la Fundación San Vicente de Paúl que va a permitir habilitar el quirófano, que va a permitir tener brigadas con otros especialistas y poder acceder a otros servicios de salud que no tenemos en este momento. Continúa en el orden de respuestas el candidato Jesús Antonio Giraldo. Para la pregunta específicamente tenemos que meter realmente dentro del proceso de certificación de la calidad el hospital. Cuando nosotros, tanto el hospital como el, como el municipio, entran en el proceso de certificación de la calidad, todos los procesos y todas las capacitaciones se dan al personal para que ellos cada día presten un mejor servicio, para que el, el servicio sea eh, de cobertura, eh, de conformidad con la población que lo utiliza. Entonces, esa es la verdadera motivación que tenemos que hacer y es certificación en calidad. Finaliza esta ronda de preguntas el candidato Betzuluaga. Creo que Sonson merece no más politiquería con el hospital. En Sonson vamos a fortalecerlo. El hospital con un gerente que se dedique a asegurarle la salud a los sonzoneños. Segundo, asegurar un buen personal humano médico. Y tercero, equipos que son hoy tiene una planta buena y necesitamos más equipos que no se tenga aquí los sonzoneños a hacerse una diálisis a Río Negro cada dos días. La segunda pregunta y última de este tema la hace un televidente. Mi nombre es Sandra Rollado y mi pregunta para los candidatos es, ¿ellos qué tienen pensado hacer para agilizar la atención en el hospital en todas las áreas? Ya que es mucho la demora, tanto en la atención en la parte médica como en la atención en la farmacia y otras dependencias. Comienza esta ronda de preguntas del candidato Jesús Antonio Giraldo. Definitivamente en los procesos de certificación de la calidad tenemos que llegar allá y también en la tecnología uso de la tecnología eh, es es necesario que tengamos software específicos que podemos utilizar desde el celular que también tengamos y usemos el teléfono para hacer las llamadas respectivas entonces si el hospital se mete en todos los temas de calidad y también en tecnología vamos a poder garantizar un servicio adecuado a toda la comunidad finalizamos esta ronda Perdón, continuamos con el candidato Beth Zuluaga. Vamos a hacer en el hospital promoción, prevención y atención primaria con una unidad móvil que visite todas las veredas, que busque todos los ciudadanos para atenderlos con un personal médico suficiente. Pero además, Vamos a contar con una ambulancia solo para el campo, solo para las vías terciarias. No se moverá para Medellín y dependerá exclusivamente del alcalde las 24 horas del día para prestar un servicio eficiente, además de la unidad móvil. Ahora sí, finalizamos esta ronda de preguntas con el candidato Bernardo Marulanda. Bueno, el hospital San Juan de Dios ya está en proceso de negociación de una unidad móvil de salud. Creo que próximos días estará en el municipio de Sonzón. Por lo tanto, pienso que eso ya va a mejorar mucho el tema de la atención, sobre todo en el área rural del municipio de Sonzón. El otro sí tiene que ver con el tema de la gestión de la calidad, que podamos buscar eh, mejorar los procedimientos que se tienen y diagnosticar si lo que se necesita es más personal o mejorar los procedimientos de atención a los usuarios del Hospital San Juan de Dios. Bueno, pasamos ahora a las contrapreguntas. Eh, Víctor. Una sola, para los tres. Hemos hablado de salud pensando solo en los enfermos. Y hemos hablado del hospital, que es donde la gente va en últimas a recibir atención. Han mencionado muy por encima el tema de la promoción y la prevención, pero ¿qué más? Recordemos que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que tiene unos componentes sociales, ambientales. ¿Qué van a hacer, digamos, en un plan ampliado para favorecer la salud en general de la población sonsoneña? Para el orden de respuesta vamos a hacerlo eh, de acuerdo con la última pregunta. Entonces comienza el candidato Jesús Antonio Giraldo. Bien, en el tema de ampliación de, de la salud, yo ya lo he venido haciendo, diciendo en, en todos los escenarios donde estoy, y es que definitivamente hay que hacer prevención eh, de una manera real en el campo, que nuestros médicos, nuestras eh, enfermeras lleguen allá y prevengan la enfermedad porque es que el, el tema es menos enfermos, más gente saludable, las agriculturas ecológicas para que podamos consumir alimentos sanos, es eh, combinar la parte de salud con también la parte agrícola. Ahora responde el candidato Obed Zuluaga. Tenemos que trabajar los diferentes grupos hectáreos, los niños, los jóvenes, las personas mayores, las personas de la tercera edad, y ahí tener diferentes programas, el deporte, la alimentación, educación para en la alimentación. Tenemos que armar unas redes deportivas importantes que nos sirvan para tener una buena salud, una, muy bien la parte física. Y desde luego, desde luego, hacer mucha promoción, mucha prevención y mucha atención primaria. Responde ahora a esta contrapregunta el candidato Bernardo Marulanda. Bueno, empecemos por el tema de la seguridad alimentaria, que tiene que ver con las buenas prácticas agrícolas. Ya lo eh, hemos mencionado, que es la posibilidad de que tengamos cultivos sin tantos agroquímicos que permiten o que por lo menos son muy dañinos para la salud. El otro tema es el tema deportivo, el tema lúdico, el tema cultural, para que podamos tener esas posibilidades de un sano esparcimiento. Y lo otro es una infraestructura en el municipio que permita tener unos entornos también sanos, saludables y amables y podemos así tener un mejor nivel de vida. Les recordamos a los televidentes que los candidatos tienen derecho también a hacer réplicas, tienen dos durante todo el debate. El candidato Bernardo Marulanda ya usó una y los candidatos Obed Zuluaga y Jesús Antonio Giraldo no han usado ninguna. ¿En este momento desean hacer alguna? No. Bueno, entonces pasamos a la, al siguiente tema que es de inversión social. Doctor, la, la primera pregunta de este tema de inversión social. Realmente va muy en la línea del tema de salud que veríamos tratando y es, ¿qué programas va a implementar para promover el bienestar social de todos los ciudadanos o no son ellos? El orden de respuesta para esta pregunta eh, comienza primero el candidato Beth Zuluaga. El bienestar social es muy integral. El bienestar social es la salud. El bienestar social es la lúdica. El bienestar social es el deporte. El bienestar social es la vivienda. El bienestar social son tantos, son infinitos. Pero en todo caso, hay unos programas del orden nacional. Familias en acción, esos no son recursos del municipio. Subsidios a la tercera edad, tampoco son recursos del municipio, son recursos del gobierno nacional. Incrementarlos y entregar todo el recurso completo y además subir a la plataforma. Todo el tema de familias en acción, a tiempo, para que no se queden sin ningún recurso. Pasamos al siguiente candidato, Bernardo Marulanda. Bueno, ya lo hemos venido mencionando, el bienestar social empieza por tener ingresos económicos, por tener posibilidades de empleo, pasa por tener posibilidades de recreación, la lúdica, el deporte, la escuela de música, la casa de la cultura. Y el otro tema tiene que ver obviamente con programas con el adulto mayor, con los jóvenes, con los niños, con el programa de Cero a Siempre, todos estos programas sociales que se implementan desde el nivel nacional o del nivel departamental o local, eh, seguiremos fortaleciéndolos. Finalizamos esta ronda con el candidato Jesús Antonio Giraldo. Nosotros tenemos una línea, que es la línea estratégica, estratégica número dos, que es desarrollo social y buen vivir. Esa línea estratégica cobija todo lo que es los diferentes sectores. Entonces, ahí podemos ver eh, cómo le llegamos realmente a la comunidad en todos los sectores. Seguridad alimentaria, lo que tiene que ver con eh, madres cabezas de familia, adulto mayor, eh, política de infancia y adolescencia, eh, servicios públicos. Entonces, en la medida que nosotros cojamos el programa de desarrollo, el, plan de, el programa de gobierno, vamos a ver tranquilamente todo lo que hay en inversión social en, en, eh, para esta propuesta de Jesús Antonio Giraldo. Esta sección tiene dos preguntas, la que acabamos de escuchar respuesta de los candidatos y a continuación viene la pregunta del televidente. Yo quisiera preguntarle a los candidatos dentro del programa de gobierno qué se tiene para incluir a todas las personas, lo que el Santo Padre Francisco llama a los descartados de nuestra sociedad. ¿Qué se tiene en el programa? El orden de, re eh, orden de respuestas eh, comienza el candidato Bernardo Marulanda. Bueno, eh, la Red Unidos tiene una base de datos muy importante que es la que trabaja con familias en extrema pobreza, que son los marginados. Me quiero, creo que Iván se refiere a esos descartados. Entonces, con estas personas tenemos un programa que queremos trabajar articuladamente con los municipio de son para que estas personas que se encuentran en esa condición puedan acceder a los programas de bienestar social que antes mencionamos y a otras posibilidades para que sus condiciones de vida puedan mejorar, para que sus derechos humanos, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la recreación puedan ser posibles para todas estas familias. Candidato Jesús Antonio, continúa usted con su respuesta. La razón de ser del Estado es el bienestar de todos sus habitantes de manera indiscriminada, todos por igualdad. Sin embargo, hay que tener en cuenta la visión de equidad. Aquellas personas que están en condiciones de pobreza o de miseria deben, deben ser atendidos de una manera prioritaria. En el programa de gobierno están esas acciones que vamos a, a desarrollar para poder ayudar a que todas estas personas salgan de esa situación de miseria. Eh, en Sonsón es grande la población con situación de pobreza, entonces esa inversión tiene que hacerse de, de manera... Eh, bastante grande. Termina esta ronda de preguntas del candidato La tarea de un alcalde es mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. En mi administración, toda esta gestión dejará de encaminarse a cinco o seis familias poderosas de Sonsón y se centrará en todos los 38 mil Sonsoneños que hoy tienen en su mayoría muchas dificultades por la pobreza. Bueno, nuestro periodista invitado no tiene contrapreguntas. ¿Alguno de los candidatos tiene alguna réplica? No. Bueno, entonces pasamos a la siguiente sección. Este tema de cultura y deporte incluye tres preguntas. Una de ellas hace nuestro periodista invitado y las otras dos, dos televidentes. Así que, Víctor, comencemos con la primera pregunta. Es muy común escuchar decir que la cultura y el deporte son la cenicienta en el presupuesto público, porque nunca hay plata, siempre hay otras prioridades. Sin embargo, en lo que hemos venido hablando, ustedes mencionan la cultura y el deporte como una de esas alternativas para resolver parte de los problemas que tiene el municipio. ¿De dónde va a salir el presupuesto para esos programas de cultura y deporte? El orden de respuesta de esta pregunta comenzamos con Jesús Antonio Giraldo. Bien, la plata, el, el dinero, el recurso que proviene de la nación en, es realmente muy escaso. Sin embargo, eh, el municipio está en este momento con una buena condiciones económicas hay que seguir trabajando con los recursos propios y asignarle unos recursos especiales a cultura y deporte. Por eso hablo del Instituto de Deporte y el Instituto de Cultura, porque la descentralización se lleva a cabo siempre y cuando hayan recursos. Y el municipio, repito otra vez, está bien económicamente, por lo tanto se podrá hacer estos institutos. Damos paso al candidato Obed Zuluaga. El presupuesto... Para el próximo año está siendo, estará siendo estudiado por esta administración y aprobado por este Consejo. Lo primero que va a hacer en enero es citar al Consejo para reestructurar completamente el presupuesto y favorecer el deporte, la cultura y la población más pobre de Sonzón. Finalizamos la ronda de preguntas con el candidato Bernardo Marulanda. Bueno, el deporte y la cultura han venido siendo estos cuatro años privilegiados y fortalecidos en sus actividades, por el tema de la gestión, es un tema importante hacer gestión, pero tenemos además de los recursos propios el IVA, la telefonía celular, el impuesto al tabaco, eh, recursos de Indeportes, recursos de Coldeportes Nacional y convenios con EPM que han permitido, eh, además con el Instituto de Cultura del Departamento, que han permitido que estas dos disciplinas y que estas dos eh, actividades puedan eh, desarrollarse de una manera muy plena y con mucha capacidad. La siguiente pregunta la hace un televidente y está enmarcada en el campo cultural. Y mi pregunta es eh, qué planes y proyectos tienen en mente para las culturas urbanas juveniles que si bien se sabe pues han, han estado surgiendo por tanta juventud del municipio. <laughs> Comienza esta ronda de respuestas del candidato Betsuluaga. Tenemos que fortalecer el tema cultural y para eso vamos a hacer el festival de teatro, el festival de poesía, el festival de cuento, el festival de la trova. Todo lo que tiene que ver con bandas de música, con chirimías, con grupos musicales. Vamos a fundar en Sonson Son nuevamente dos orquestas. Sonson Son en los años 70 y 80 tenía dos orquestas, desaparecieron. Vamos a tener dos nuevas orquestas, además de promocionar los diferentes grupos musicales. Continúa con su respuesta el candidato Bernardo Marulanda. Bueno, aquí hay una enorme potencialidad en el tema de las culturas, de estas culturas y estas expresiones urbanas. Lo que haremos es la posibilidad de que en otros escenarios, en otros espacios, estas expresiones puedan ser manifestadas, pero además el municipio debe considerar un recurso económico para poder potencializarlas y para poder eh, mostrar estos talentos en otros espacios y en otras eh, partes del departamento y, por qué no, del país, y buscar cómo poderles incluso eh, buscar, cómo grabar algunas de sus canciones, algunos de sus discos. Y que estos sean reconocidos a nivel departamental y como dije no, ¿por qué no a nivel nacional? Finaliza el candidato Jesús Antonio Giraldo con su respuesta. La motivación para los jóvenes tiene que ver con la, en la a, apoyo a la presentación de proyectos pro, eh, y programas en donde ellos muestren y digan qué es lo que quieren. Ya lo hicimos en una en una, en un momento con diferentes grupos de acá. Entre ellos eh, las danzas del maizal en Sonsón. nosotros eh, lo que queremos es también motivar diferentes eh, escenarios donde los jóvenes puedan presentarse permanentemente ah. tanto a nivel urbano eh, interno como a nivel externo. esta sección finaliza con la pregunta de deporte hecha por otro televidente. incentivos tienen en la comunidad sonsoneña para fomentar el deporte en cuanto a desarrollo deportivo en infraestructuras y motivación en los jóvenes. Comienza con su respuesta al candidato Bernardo Marulanda. Sonsona ha venido creciendo mucho en su infraestructura deportiva, pero además creo que nos hace falta poder incentivar estos talentos que han Surgido en el municipio de Sonzón, tenemos una subcampeona nacional de ajedrez y una campeona nacional de tenis de mesa. Pienso que a estas personas y a otros talentos en el fútbol, en el microfútbol, en el baloncesto, hay que generarles oportunidades para que puedan acceder a la educación superior o para que puedan seguir incursionando en este deporte y puedan volverse o puedan convertirse en talentos a nivel departamental y nacional. Continúa con su respuesta el candidato Jesús Antonio Giraldo. Ya lo hicimos en, el, en la pasada administración. Invertimos. Junto con el IDEA, una planta interesante, 100 millones de pesos en la rehabilitación del de tenis de campo, de las placas de tenis de campo. Esto lo tenemos que seguir haciendo. Faltan más escenarios deportivos y, más, y otras disciplinas deportivas, pistas de patinaje y también elementos deportivos en la ruralidad. Entonces, hay que motivar muchísimo, tanto desde la infraestructura como desde el apoyo, para que estos jóvenes puedan salir a todas partes a presentarse también eh, en, en los diferentes escenarios deportivos. usted con su respuesta. La infraestructura deportiva en sonsón es muy mala. En la zona rural está completamente acabada. En la zona urbana no es solo ver el estadio, el coliseo basuras. Vamos a meterle duro a la infraestructura rural y a la infraestructura urbana. El estadio lo tenemos que recuperar también. Y vamos a montar los semilleros y todos los campeonatos, los, los interclases, los intercolegiales, los interveredales, los intermunicipales e interregionales. Pasamos ahora a las contrapreguntas. Víctor. Son dos. La primera para todos. Muy parecido al tema de educación. ¿Cómo garantizar que esos programas que acaban de plantear lleguen efectivamente a todos los sonzoneños y no se concentren solo en la zona urbana. Para orden de estas eh, respuestas lo vamos a hacer en, de igual forma que la anterior pregunta. Entonces, comienza el candidato Bernardo Marulanda. Bueno, ya lo dije ahorita en la otra, hay que establecer convenios con entidades privadas, en este caso EPM, con quien se puede hacer un convenio para llegar hasta las zonas rurales y no solamente trabajar el tema deportivo, sino también el tema eh, cultural. Y hay que eh, establecer... Una política pública que permita tener unos recursos permanentes para que esta actividad, así cambiemos de administración municipal, pueda tener continuidad y estos recursos puedan permanecer en el tiempo. Continúa el candidato Jesús Antonio Giral. Los recursos propios eh, son muy importantes para este tipo de actividades. Y si, si hay los recursos propios, obviamente se podrán también jalonar otros recursos. Eh, Allí es donde es muy importante que ese Instituto de Cultura que vamos a crear tenga toda la capacidad de gestión para que pueda recoger de otros lugares los recursos que se necesitan para garantizar que el sector rural y el urbano puedan tener ese apoyo permanente en términos de económicos. Obexulaga, candidato, termina usted esta respuesta a la contrapregunta. En términos de un reto. Va a ser un reto, vamos a recuperar los escenarios deportivos rurales y vamos a hacer nuevas placas polideportivas. Además, vamos a recuperar el estadio. Ese será otro reto de los sonzoneños y los demás escenarios deportivos. Acaban de eh, eh, la cancha sintética, no le dan mantenimiento y es morros. Además, cobran, no vamos a cobrar. Víctor, ¿cuál es la siguiente contrapregunta? La siguiente pregunta realmente no tiene que ver con el tema, pero surge a raíz de lo que he venido escuchando aquí. Están presentes tres candidatos. Dos dicen que el municipio está muy bien económicamente, uno dice que no. Entonces cada uno me dice, ¿por qué sí o por qué no? Bernardo, ¿por qué está muy bien el municipio económicamente? El municipio está muy bien financieramente porque lo dije anteriormente, en términos de endeudamiento todavía tenemos capacidad de endeudarnos hasta en 8 mil millones de pesos, pero también porque pasamos de recaudar... 7.200 millones de pesos a recaudar 9.600 millones de pesos. En este momento, el recaudo hasta la fecha ha superado esos 9.600 millones de pesos. Y si ustedes han escuchado, pues hay intenciones de otras empresas de llegar al municipio, en este caso Corona, con una alianza con otra entidad que va a montar una planta en, en la Anta, en, en el Magdalena Medio, que va a generar unos importantes ingresos para el municipio de Sonzón, además de las microcentrales y otras oportunidades de inversión que se están dando en el municipio de Asunción. Víctor, siguiente pregunta. El candidato Jesús Antonio Giraldo, ¿por qué sí está bien financieramente el municipio? El municipio eh, se dejó con una plataforma de, eh, de recaudas muy buena, por eso llegó, se entregó en 8.100 millones de pesos y... En la actualidad, el año pasado recibió 9.200 millones de pesos y en la actualidad ya superó los 10.000 millones de pesos. Eso hace que la capacidad de endeudamiento del municipio sea bastante alta y esté por los lados de los 8.000 millones de pesos, como dice Bernardo. Entonces el municipio está en otras condiciones. Eh, no es alarmar por alarmar y de pronto llegar a la próxima alcaldía y decir es que no hay plata porque el anterior no me dejó. No, hay recursos para trabajar y por lo tanto no puedo ponerme aquí a decir mentiras. Ni a decir. Candidato Betzuluaga, su opinión. Es cierto que el municipio esté lleno de plata. Si eso fuera cierto, no estaban haciendo créditos para hacer las obras que están mostrando. No hubieran hecho créditos por más de 7 mil millones de pesos en solo esta administración, sin contar con el recurso pendiente que dejó la anterior administración por pagar. Eso no es cierto. Y si fuera cierto que hubiera tanta plata, estuvieran haciendo las obras, la escuela de... Los potreros estuviera hecha, hubieran reparado, hubieran hecho una nueva escuela en la Morelia, en fin. No hay los suficientes recursos en el municipio y por eso no acuden a créditos. Bueno, candidatos, ¿tienen ustedes alguna réplica para hacer? Recordamos que el candidato Bernardo Marulanda ya usó una pregunta de réplica y los otros dos candidatos tienen aún sus dos preguntas. ¿Tiene sí, alguien alguna no. para hacer? No. Entonces, pasamos al siguiente tema. Este es el de infraestructura. Con economía, seguridad, educación, muchos otros temas hemos hablado de infraestructura, pero esta sección es muy importante tratarla independiente. Eh, tenemos tres preguntas, así que Víctor, ¿cuál es la primera? Yo aquí me voy a tomar el atrevimiento de modificar un poco la dinámica del, del debate con esta primera pregunta. Le voy a pedir a cada uno en qué orden empiezan. Empieza Jesús Antonio Giraldo, luego Obet Zuluaga y finalmente Bernardo Morolanta. Porque esta, esta pregunta eh, les voy a pedir que me digan muy rápidamente eh, sus metas en cada uno de los puntos que les voy a decir. Entonces, candidato Jesús Antonio, sus principales metas en materia de vías urbanas y rurales. Son dos kilómetros de pavimentación en vías urbanas y cinco kilómetros de pavimentación en vías rurales. Y el sostenimiento de las 450 kilómetros de vías terciarias que existen en Sonzón. ¿Su principal meta en servicios públicos básicos? Eh, la terminación del 100% del alcantarillado en el área urbana. Es, y también la ampliación de eh, acueductos rurales. Siquiera que podamos hacer unos cinco acueductos rurales. Su so, principal meta en materia de conectividad. En la, en la, eh, si vamos a la conectividad en telecomunicaciones, sería por Internet, un Internet gratuito para toda la gente. Y en vías, ya lo dije. Y en transporte. En transporte. El, en Sonsón se vienen aplicando unos modelos de transporte. Eh, una idea que hemos pensado que es más regional, y es que ya hay que ir pensando en un sistema integrado de transporte del oriente antioqueño. Entonces, hay que generar también otras propuestas que sobresalgan lo local. Candidato Obed Zuluaga, su principal meta en materia de vías urbanas y rurales: vías rurales en un estado de mantenimiento como para automóvil. Garantizar eso sin cobrarle un solo peso a los, a los campesinos para combustible. Segundo, hay que hacer el alcantarillado, falta más o menos el 50% para pa seguir pavimentando vías, pero hacerlo con adoquín para generar empleo su so, principalmente en materia de servicios públicos básicos. Servicios públicos, los servicios públicos en son 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 muy caros. La gente está pobre y no tiene con qué pagar. Tendremos que reevaluar el tema del cobro de los servicios públicos en lo que tiene que ver con el municipio y rebelarnos contra empresas públicas por los altos costos del gas y la energía. En materia de conectividad. En materia de conectividad hay que entregar el internet para todos. Eso tiene que ser un hecho. Ya lo estamos haciendo. Y en transporte. En transporte son, son está saturado en transporte, le sobran carros, son, son no necesita más transporte, necesita tener, es unos vehículos en muy buenas condiciones, con los conductores bien capacitados. Candidato Bernardo Marulanda, su principal meta en materia de vías urbanas y rurales. Pavimentación de 120 cuadras en la zona, 100 cuadras en la zona urbana del municipio de Sonsón, 24 en el Magdalena Medio, mantenimiento de la malla vial eh, rural, los 450 kilómetros de vías que tiene el municipio. ¿En materia de servicios públicos básicos? Eh, fortalecimiento de la empresa Aguas del Páramo, que ha venido fortaleciéndose y que ha venido eh, invirtiendo sus dividendos en el municipio de Sonsón, acueductos veredales. ¿En materia de conectividad? Eh, internet. ¿Y en transporte? Y en transporte, pues obviamente el mejoramiento del parque automotor, pero también buscar eh, formar y sensibilizar y educar a nuestros conductores para que nos preparemos para esa gran actividad. Eh, presente y futuro del municipio de lo que es el turismo muchas gracias candidatos vamos ahora con la siguiente pregunta hecha por un televidente señores candidatos ustedes qué proyecto tienen en cuanto al mejoramiento de vivienda en el área rural y urbana? Continuamos eh, con este debate y la, esta respuesta comienza el candidato Obed Zuluaga. Vivienda urbana. Vivienda urbana, son hizo 100 viviendas urbanas, pero no lo hizo Sonsón, lo hizo el gobierno nacional. Pero Sonsón necesita un ritmo, siquiera en cuatro años, de 500 viviendas. Y ese tiene que ser un reto de los Sonsoneños con su alcalde. Vivienda rural. Vivienda rural, no seguiremos dando adobes y tejas para comprar un voto. No, haremos... Siquiera 2.000 es una meta y un reto, siquiera 2.000 mejoramientos en el área rural. Candidato Bernardo Marulanda. 2.000 mejoramientos en el área urbana y rural del municipio de Sonson, de carácter integral. Es decir, es hacer el mejoramiento, entregar los materiales, pero también tener el oficial y el ayudante de construcción. Eso es lo que pensamos realizar en el área urbana y rural del municipio de Sonson. Vivienda nueva, también obviamente es un proyecto que tenemos que trabajar. Para eso tenemos ya presencia del Fondo Nacional del Ahorro, tenemos 50 viviendas que se van a hacer y que están proyectadas con, eh, para los fragüeros, 50 viviendas que es la tercera etapa de Altos de Buenos Aires y 200 viviendas que están proyectadas con el Fondo Nacional del Ahorro. Candidato Jesús Antonio Giraldo. Bien, el programa de gobierno se hace básicamente con la visión de los recursos propios. Allí tengo unas metas muy claras, son 150 viviendas, eh, tanto urbanas como rurales, con recursos propios. Ya con gestión podemos llegar a más de 450 adicionales. Y en el tema de mejoramientos de vivienda, verdaderos mejoramientos de vivienda, son 750 mejoramientos de vivienda, tanto urbanos como rurales. De esta manera nosotros podemos entrar con recursos propios, a apoyar lo que es el tema de mejoramientos en la ciudad de Sonsón y, y en toda la zona rural. Eh, y gestión para poder aumentar esto también con otras entidades como Viva y el Gobierno Nacional. Víctor, pasemos a la última pregunta de esta ronda de infraestructura. Nuevamente en el tema de infraestructura, el problema son los recursos, recursos escasos para necesidades tan grandes. ¿Cómo van a definir qué, en dónde y cuánto invertir en materia de infraestructura? Comienza esta ronda de preguntas el candidato Bernardo Marulanda. ¿Qué y cuándo y dónde eh, sería, decirlo ahora, eh, sería muy atrevido? Hay que construir el plan de desarrollo y el plan de desarrollo en esos dos, tres o cuatro primeros meses del de año entrante nos dirá cuántos recursos económicos podemos invertir en infraestructura y en dónde. Continuamos con el candidato Jesús Antonio Giraldo. Nuestro programa de gobierno se hizo teniendo en cuenta las opiniones y un trabajo comunitario. Eh, ya allí quedaron estipulados toda una serie de, de, de condiciones y de, y de infraestructura para Sonson. En el plan de desarrollo tenemos que volver a recoger todas las comunidades y hacer un plan de, de desarrollo comunitario, un plan de desarrollo donde la gente participe y se definan realmente cuáles son las eh, estructuras que se necesitan y los recursos que se deben de aplicar para estas estructuras. Finalizamos con el candidato lo Zuluaga. ¿Cuánto? los recursos del municipio serán para cofinanciar. Me verán con un maletín saliendo para el departamento de Antioquia, las diferentes secretarías y para el gobierno nacional en los diferentes ministerios. De allí, con esa cofinanciación que el municipio, más recursos del gobierno nacional y recursos de, del gobierno departamental, debemos de tener infraestructura en vivienda, infraestructura en deportiva, infraestructura en salud, infraestructura. Urbana en todos los sentidos y para el turismo. Nuestro invitado no tiene contrapreguntas. ¿Algún candidato tiene alguna contrapregunta para hacer? No. Entonces pasamos a nuestro último tema que es turismo. <music> Este último tema, tenemos dos preguntas. Víctor, adelante con la primera. Pues el último tema, pero hay más. Realmente, tenemos una ronda de cultura general sobre el municipio, una ronda de preguntas cortas, y si nos queda tiempo, pues hablaremos un, un poco más. En tema de turismo, generalmente ocurre en muchos escenarios que hay un turismo de paso, o el turista llega, conoce, toma la foto y se va y no deja nada. ¿Cómo hacer para atraer turistas al municipio, hacer que inviertan recursos y que vuelvan? Para responder a esta pregunta comenzamos con el candidato Jesús Antonio Giraldo. Lo primero es poner y reactivar nuevamente el, el plan eh, municipal de turismo y allí están las estrategias. Sin embargo, nosotros también para ayudarle un poquito hemos generado una propuesta y es vamos a hacer un teleférico de Sonsón. A Capiro y una propuesta también adicional y es una capilla en, en Capiro con la estructura, la fachada en escala de la antigua catedral. Esto sería llamativo y marcaría la diferencia. Eh, nosotros tenemos que buscar elementos que marquen diferencia y esta es una de ellas. Continuamos con el candidato Obed Zuluaga. Para traer turismo a Sonzón o no seguir trayendo turismo a Sonzón, pero un turismo que pernote primero la seguridad segundo hoteles son son necesita un hotel de categoría bien porque se repotencialice uno el, el Tamí, o haya uno nuevo tercero el tema de vías vías en buenas condiciones vías en buenas condiciones buena comida buena mesa en eso tendremos que hacer capacitación que aquí los turistas sean bien tratados Finalizamos esta respuesta a la pregunta con el candidato Bernardo Marulanda. Tenemos que mejorar todos los servicios de hotelería, de restaurante, de transporte y de vías, pero también tenemos que hacer un enorme esfuerzo para que nuestros ciudadanos tengan identidad. Estoy seguro que a muchos de nuestros jóvenes, si les preguntan dónde queda el Cerro Las Palomas, no saben. Pero si les preguntan dónde está Leveres, puede que sí lo sepan. Entonces tenemos que poner una cátedra municipal para que nuestros ciudadanos, para que nosotros como ciudadanos del municipio son Conozcamos la cultura, tengamos identidad con el territorio y podemos hablar con propiedad a los extraños de las riquezas y las potencialidades que tiene el municipio de Sonson. Vamos ahora con la pregunta del televidente en el tema de turismo. Bueno, y me gustaría saber dentro de sus planes de gobierno qué estrategias tienen para fomentar el turismo en el municipio. Eh, por ejemplo, cómo recuperar aquellos sitios que están abandonados, eh, por ejemplo, Santa Mónica o aquellos sitios de interés. Comienza con su respuesta el candidato Obed Zuluaga. Son, son para atraer turistas, tiene que hacer infraestructura turística, tiene que hacer sitios turísticos. Y para ello tenemos que pensar en, en la cuchilla de Cañaveral. Para eso tenemos que pensar en los lagos de pesca deportiva. Para eso tenemos que pensar en pistas de bicicross, de motocross. Para eso tenemos que pensar en, como lo dije ahora, en buena comida, en buenos hoteles. Para eso tenemos que pensar en la ruta del higo. Para eso tenemos que pensar en la ruta de la panela. Para eso tenemos que pensar en la ruta a los medios de los minifuntios. Continúa con su respuesta el candidato Bernardo Marulanda. Bueno, yo pienso que Sonson Son tiene suficientes atractivos turísticos, habrá que mejorar esos que tenemos para poder empezar a pensar en otros. Tener seguridad obviamente es uno de los elementos fundamentales para que inversionistas de afuera puedan crear aquí otras posibilidades en tema de buscar, eh, crear otras potencialidades, crear otras posibilidades de turismo. Pero creo que Sonson Son tiene eh, suficientes eh, sitios. Sobre todo desde el punto de vista ecológico, ambiental, cultural, patrimonial. Y creo que eso hay que fortalecerlo y hay que empezar a venderlo de la mejor manera. Finaliza esta ronda de respuestas del candidato Jesús Antonio Giraldo. En su momento lo hicimos, hicimos la recuperación precisamente de la ruta hacia Santa Mónica. Eh, y lo que queremos es precisamente que todo este conocimiento turístico que nosotros tenemos es potencializarlo. O sea. Nosotros tenemos turismo histórico, tenemos turismo a nivel de museos, tenemos turismo religioso, eh, turismo ecológico, agroturismo. O sea, nosotros podemos ubicarnos en muchos espacios. Y no olvidar también nuestro Magdalena Medio, donde tanto San Miguel como La Danta ofrecen unos escenarios turísticos especialísimos. Y lo mismo que Jerusalén. Entonces hay que aprovechar todo el territorio. Y como, y vuelvo y repito y soy enfático, plan municipal. Eh, nuestro periodista invitado no tiene ninguna contrapregunta. Candidatos tienen alguna réplica? O Yo tengo una igual. réplica. Sonson -son tiene problemas de drogadicción. Sonson -son tiene problemas de microtráfico. Sonson -son tiene problemas de seguridad. Sonson -son tiene problemas de pobreza. Sonson -son tiene muchos problemas. Si aquí hay un grupo que ha manejado por 18 años la alcaldía, 15 continuos, y además hay plata. ¿Por qué no se han resuelto estos problemas? ¿Algún candidato? ¿Alguna otra apelación? ¿No? Bueno, entonces damos por terminado este bloque. Vamos a continuar con el, con el siguiente bloque. A continuación, Víctor les hará 10 preguntas a los candidatos en las cuales deben responder inmediatamente, solo con un sí o no, y no hay explicación de la respuesta. Víctor, ampliará esta. Bueno, aquí, aquí voy, a hacer, voy a hacer un poco de desorden. Voy a hacer 12 preguntas, porque se me ocurrieron dos ahorita. Eh, además del sí o no, hay unas preguntas, cinco, para que respondan con una palabra. Para que lo hagamos rápido, eh, voy a empezar en orden alfabético con Bernardo la primera, después Jesús Antonio la siguiente, Obed la siguiente, y así sucesivamente damos la vuelta. Perfecto. ¿Están listos? ¿Adoptaría las propuestas de campaña de los otros candidatos? Sí. No. ¿Algunas? No. Al micrófono. No. ¿Conoce todas las veredas de Sonsón? Sí. 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 ¿Tiene experiencia en la administración pública? Sí, sí, sí. Muy bien, en la siguiente empieza a responder Jesús Antonio. ¿Su familia vive en Sonsón? No. No. Sí. ¿Ha tenido alguna vez demandas o investigaciones por sus actuaciones en el sector público o privado? Sí. No. No. ¿Publicará su patrimonio antes de posesionarse y al terminar su mandato? Sí. Sí, sí. La siguiente empieza eh, a responder Obed. ¿Apoya el actual proceso de paz? No. Bernardo. Sí. Sí. Una palabra que lo defina a usted. Compromiso. Humildad. Sencillez. ¿A qué le temen? A la deslealtad. A la deshonestidad. A la deshonestidad. ¿A quién admira? Al presidente Uribe. Bernardo. A mi esposa. A mis padres. Lo mejor de son son los paisajes. Bernardo. La gente. Su gente. La última empieza Bernardo. El peor problema de Sonson. La drogadicción Inseguridad. La pobreza. Muy bien, ahí terminan las preguntas cortas, Paulina. Bueno, ahora vamos a dar paso a las preguntas de cultura general. Para estas preguntas, eh, este es otro bloque. Sí. Este bloque de preguntas de cultura general para su conocimiento son todas preguntas sobre SONSON. -son. Hay 20 posibles preguntas que ustedes van a elegir al azar. En esa urna hay unas balotas que nos va a dar el número de la pregunta. Cada uno va a responder cuatro preguntas, por lo que no van a salir las 20 preguntas. Una aclaración, hay algunas preguntas que hablan de cifras, no tiene que ser la cifra exacta sino un número redondo. Ahí están las preguntas, yo aquí tengo las preguntas con las respuestas, si coincide no digo nada, si hay diferencia digo la respuesta que yo tengo, tomada de información oficial de la Administración Municipal, del DANE y del Departamento Nacional de Planeación. Empezamos, en el orden alfabético. Sí. Bernardo. Pregunta 18. ¿Cuál es el clima de Sonsón? Frío, 13 grados, 15 grados. La respuesta que yo tengo dice: desde el páramo hasta el cálido. Muy bien, siguiente. ¿Qué porcentaje de viviendas de Sonsón tiene acueducto y qué porcentaje tiene alcantarillado? 98% tiene acueducto, el 55% tiene alcantarillado. Según datos del DANE, 67% tiene acueducto, 58% alcantarillado. Están equivocadas. Muy bien. Obet. Cinco. Cinco. ¿Cuántas veredas tiene Sonsón y mencione 10? Sonsón aparece o aparecía con 108 veredas. Ya no las tiene... Pues sí están, pero hay varias deshabitadas. Le voy a mencionar veredas de Sonsón. Roblal arriba, roblal abajo. El Brasil. Naranjal. La Loma. El Limón. La Soledad. Palestina. Santa Rosa. Perrillo. Muy bien, Las diez. cruces. Siguiente. Bernardo. ¿Cuál número? Diez. diez. Pregunta número 10. ¿Con qué municipios y o departamentos limita Sonsón? Limita con el municipio de Caldas, con el municipio de Boyacá, eh, con el departamento de Caldas, con el departamento de Boyacá, con municipios como Cocorná, eh, San Luis, eh, Nariño, Argelia. Mmm, La respuesta que yo tengo dice, además de lo que mencionó, el Carmen de Viboral, Puerto Triunfo y San Francisco. Y ador. Y Avejorral. La 20. 20. ¿Cuál es la principal característica del páramo de Sonsón? Es un páramo de 3 kilómetros eh, cuadrados, posee flora con frailejón, es muy pequeño. Es el páramo más pequeño de Colombia. Muy bien, además de eso, es, está en la categoría de páramo de niebla. 12. 12. ¿Cuáles son los nombres de los dos parques principales que tiene el municipio de Sonzón en la cabecera municipal? La plazuela de Nao y el de Espeleta. La respuesta es Plazuela de Nao, Plaza Principal Ruiz y Zapata. Ruiz perdón, Ruiz y Zapata. Bernardo. 14. 14. Una pregunta muy subjetiva. ¿Cuál es la mayor riqueza de los corregimientos del Magdalena Medio? La mayor riqueza del Magdalena Medio son sus eh, minerales. En este caso, el mármol, el oro, pero también tiene riquezas paisajísticas como el río La Miel. Muy bien. Siguiente. Seis. Pregunta seis. ¿A cuánto equivale el presupuesto anual del municipio de Sonson correspondiente a recursos propios? El año pasado llegó a nueve mil doscientos millones de pesos. Eh, ese es el presupuesto en recursos propios. Muy bien. Dieciséis. ¿Cuáles son los ríos más importantes que atraviesan o tocan el territorio sonzoneño? El río La Miel. Río Claro. La Paloma. Sirgua. Aures. Y el Arma. Ah, el, el, también está el Tasajo y el río Sonsón. Muy bien, además San Lorenzo, murringo y el Río Verde de los Senados y de los Montes. Muy bien, siguiente. 19. Diecinueve. Diecinueve. ¿De dónde proviene el nombre de Sonsón? Tiene varias eh, versiones, pero la más acertada o la que más dice ¿no? es de la eh, caña que los indios llamaban Sun la caña brava. Siguiente, 17. Mencione al menos cinco sitios de interés del municipio de Sonsón. El Páramo de Sonsón, Río Verde de los Senados, Río Verde de los Montes, eh, La Cuchilla de Sirgua, está San Miguel, el Río La Miel, La Danta, Muy bien, los cavernas sí. de La Danta. Uno. Número uno. ¿Cuánta es la población total de Sonsón? Aproximadamente 38 mil habitantes. Ha perdido casi 11 mil habitantes Sonsón de la ECA al 70 esta parte. Muy bien. Siguiente. Ya, hicieron las cuatro. ¿Quieren más? La última. La última ronda. Número tres. ¿Cuál es la categoría de este municipio? ¿Y qué tipo de municipios pertenecen a tal categoría? Quinta categoría. Los municipios que superen eh, la cantidad de 15 mil salarios mínimos legales vigentes. Parte de eso. Parte de eso. Según la Auditoría General de la República, un en un informe del 2014, municipios de categoría 5 son aquellos que tienen entre 10.000 y 20.000 habitantes y con ingresos anuales superiores a 15.000 y hasta 25.000 salarios. Muy bien. Siguiente. Nueve. Nueve. ¿En qué fecha fue fundado Sonsón y quién fue el fundador? Fue fundada en 1800. Por el señor eh, José de Espeleta. No, José Joaquín Ruiz y Zapata. La 13. La 13. ¿Qué significan los colores de la bandera de Sonson? Son? El verde las montañas y el amarillo la riqueza. Parte de eso. Y además... El amarillo dorado, símbolo de nuestra riqueza, riqueza minera y a la vez expresión del cultivo del maíz. El verde y negro o verde oscuro, símbolo de las montañas, como usted lo ha dicho, de la hidalguía y acordes con el símbolo del color de Antioquia. Muy bien, les muy bien en esta ronda de cultura general, Paulina. Vamos a hacer, todavía tenemos tiempo, vamos a hacer una última ronda de preguntas de redes sociales y telefónicas que han hecho los ciudadanos. Recuerden que para estas preguntas tienen solo 20 segundos para responder. Víctor, ¿cuáles son estas preguntas? Luis Alfonso Villegas. Dentro de sus propósitos, ¿se tiene en cuenta a las familias caficultoras del municipio que representan casi el 20% de la población? ¿Quién responde? Eh, responden todos. Empezamos con, en orden alfabético nuevamente, Bernardo Marulanda. Sí, obviamente el café es una de las economías más importantes del municipio de Sonsón y sus familias obviamente tendrán que ser beneficiadas. Ya se ha hecho con renovación de cafetales, pero también eh, un laboratorio que está. Eh, aquí en el municipio de Sonsón para mirar lo de cafés especiales. Jesús Antonio. Ya lo hicimos en su momento, sembramos 4.200.000 matas de café en mi administración y la idea es ahorita continuar con procesos de calidad, eh, cafés también especiales para mejorar la, el nivel de exportación de este café de manera directa. Candidato Betsuluaga. Hay una buena parte de la población Sonsoneña que tiene la cultura del café. Hay que fortalecerla. Hoy están sufriendo dificultades por el verano. Tercera cosecha perdida en casi todo sol Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta la voy a hacer porque la han formulado tres personas para el candidato Obed Zuluaga. Dicen William Mauricio Osorio, Oscar Alejandro Gil Valencia y. Y se me perdió la otra. Y la otra persona es Sandra Milena Valencia, candidato Zuluaga. ¿Por qué vino a hacer política a Sonson y no propuso su candidatura en el municipio de Argelia? En Argelia candidato hace 20 años. Fui considerado uno de los mejores alcaldes de Antioquia. Hicimos programas, proyectos y programas donde la gente quedó satisfecha, nos calificaron bien. Desafortunadamente, hace 14 años. Los propios argelinos se roban a Argelia y lo tienen en la pobreza absoluta. Sonsón fue, Argelia fue corregimiento de Sonsón. Después de yo haber eh, ya pasamos a la terminó siguiente su tiempo. Muy bien. Pregunta para todos. En el materia de emprendimiento, ¿cómo sacaría a las pequeñas y medianas empresas adelante? Eh, respondemos eh, continuando con el orden. Empieza el candidato Jesús Antonio Giraldo. Para la pequeña y mediana empresa deben de haber unos apoyos est eh, o estímulos desde la administración, inclusive con alianzas público-privadas que se pueden hacer y la otra con préstamos que nosotros podemos ayudar a que ellos gestionen. Continuamos con Obed Zuluaga. Empresa industrial en Sonson, en el corto y mediano plazo, creo que no es posible. La, la mediana, la pequeña y mediana empresa estará en el campo y tenemos que Darla toda en el presupuesto para favorecer el campo. Finaliza Bernardo Marulanda. Yo financiero, buscando fortalecer estas eh, pequeñas empresas desde el punto de vista organizacional para que puedan tener buenos niveles de competencia, pero también buscando eh, lo que implementamos con el campo, un fondo de garantías en el que el municipio pueda ayudar a que accedan a estos recursos económicos. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué solución tiene con respecto a la movilidad en el municipio? El exceso de velocidad, vehículos sin placas, sin luces, sin cascos, sin documentos vigentes y además que contaminan el medio ambiente. Esta pregunta es de José Ricardo Marín Gómez. Comienza el candidato Fácil. Sí. cámaras Bernardo Marulanda. Eh, cámaras, pero también hay que poner estos eh, obstáculos que la vida, que la norma no lo permite. Pero también buscar eh, agentes de tránsito más idóneos o idóneos que nos permitan eh, regular mejor el tránsito del municipio de Eso Jesús Antonio Giralda. El factor humano es muy importante. Eh, guardas de tránsito que estén bien remunerados, guardas de tránsito con unas óptimas condiciones. Y las cámaras son un factor supremamente importante en esto. Esta persona no nos dejó el nombre, pero les hace una petición. Diga una estrofa del himno de Sonson. ¿Quién empieza? Empieza Bernardo Marulanda. Eh, perdón, hago una aclaración. No pueden repetir la estrofa que el otro haya dicho. Sonson son, alza gallarda a la frente. Sonson son, alza gallarda a la frente. Que ella brilla la aurora en su azul. Eres grande, soberbia, potente y la aurora brilla en su azul. Más o menos. Y la, y la gloria te envuelve en su tul. Muy bien. En lo cogen así cortico. Es mal el trabajo, fecundo. Tú... Va muy bien. Es el trabajo fecundo. Y tu... el... ¿Quiere intentar con otra o lo dejamos así? No, dejémoslo. Que realmente se le borra un momento. Muy bien. La primera, la, la, la que dijo Bernardo, realmente cuando escucho el himno de Sonsón casi siempre procuro leerlo, no me lo he aprendido. Muy bien. Paulina. Bueno entonces ahora ya eh, vamos terminando y damos paso a que cada uno de los candidatos den su mensaje final en 30 segundos. Paulina antes sí. de eso antes de eso yo sí quiero tocar dos temas dos temas como de conclusión del, del debate y quiero que ustedes que ustedes me den sus, sus percepciones primero eh, yo noto una coincidencia. En los planes de gobierno y en las propuestas de Jesús Antonio Giraldo y de Bernardo Marulanda. ¿A qué se debe esa coincidencia? O teniendo en cuenta que hubo tal coincidencia, ¿por qué no se unieron? Responda cada uno. Eso que coincidimos porque tenemos, eh, desde el punto de vista del pensamiento y desde el punto de vista de la mirada y de los análisis de la realidad, una misma visión, que es una visión muy humanista que es una visión de pensar siempre en el ser humano. Y bueno, el tema de que no tengamos posibilidades de unidad, pues obedece a otros elementos externos, pero pienso que como seres humanos siempre nos hemos entendido, tenemos empatía. Bueno, pienso que no se ha dado la unidad por otras razones específicas. Candidato Jesús Antonio. Bueno, el nivel de coincidencias, digamos que es básicamente, y se lo podemos entregar al azar. Eh, yo, con mi equipo de trabajo y escuchando las comunidades, logramos hacer este programa de gobierno. Eh, de pronto conocemos el territorio, sabemos dónde estamos parados y por lo tanto, pudimos llegar a, a algo que se dio de, de manera coincidente. Eh, la factibilidad de una alianza, eh, ya Bernardo lo dice, no, no es posible, en este caso no es posible porque realmente cada uno es opción de poder y como tal debemos de llegar hasta el final. Entonces yo soy opción de poder en Sonsón, quiero ser el alcalde de Sonsón y no me voy a entregar tan fácilmente para esa finalidad. Muy bien, para el candidato Obed Zuluaga, durante todo el debate usted sostuvo que el municipio está muy mal económicamente, pero a la vez dijo que va a hacer una cantidad de cosas en villas, en infraestructura, en educación, en fin. ¿Hay cierta incoherencia en eso? ¿O de dónde va a salir la plata si el municipio está tan mal económicamente para todos esos programas que usted piensa ejecutar? El municipio no está bien porque son muchas las necesidades para el presupuesto. El municipio no está bien porque es verdad que lo endeudaron. Pero es necesario cofinanciar. Yo hace solo dos años traje... O gestioné recursos por casi 27 mil millones de pesos para el municipio. Porque sé, conozco el nivel departamental, conozco el nivel nacional, conozco el, los ministerios y conozco las diferentes entidades del Estado que cofinancian proyectos, que cofinancian programas, que cofinancian viviendas, que cofinancian vías. Muy bien. Recuerden que tienen unas réplicas que no han usado, si alguno la quiere usar en este momento. Eh, dos réplicas. Voy a empezar con la primera para Obed. Si busca ese proceso de cofinanciación, ¿cómo lo va a lograr si está en un partido que le está haciendo oposición a un gobierno que todavía tiene dos años y medio más para trabajar? Eh, yo creo que las puertas de, del ministerio se le van a cerrar. Yo quisiera saber cómo es que realmente va a lograr esa cofinanciación. Candidato Jesús Antonio, le quiero decir que dejé muy buenas relaciones con el gobierno nacional. Hoy soy amigo personal de nueve ministros. Voy a su apartamento, voy a su casa, voy a su oficina. Y es que el Estado, a usted se le olvida, eh, candidato, que cuando usted gana, trabaja para todos. O usted, señor candidato, va a trabajar solo para los que votaron o para su grupo político. ¿Tiene otra? Voy a otra sí. Para él. Eh, él bien lo sabe y lo acaba de decir: que no va a apoyar a este presidente y a esa presidencia en su proceso de paz, siendo esta el programa bandera. Entonces, no creo realmente que vaya a poder lograr muchos proyectos de cofinanciación en el gobierno nacional. Y voy a hacerle otra, contra, otra réplica, precisamente también a, a, a este candidato. Eh, Obed dice que. La administración está comprando votos a través de, de cemento, a través de adobe, a través de eh, contratos, y tiene toda la razón. Pero también me he dado cuenta que él está sacrificando cerdos en las reuniones, está dando una cantidad de, de elementos, inclusive hasta bonos con dinero. ¿Cómo puede decir o garantizar? que su campaña es totalmente transparente cuando esas cosas se vienen dando. Y eso también hace parte de lo que es la compra precisamente de votos. Pues yo le quiero decir a, al señor candidato que miente. Primero, yo no estoy dando votos en dinero, porque yo dinero no tengo. Yo toda la vida he vivido en suelto. Entonces, dinero no tengo. Segundo, yo no sacrifico cerdos. Eh, falta la verdad del señor. Candidato Jesús Antonio Giraldo. ¿Alguien más tiene alguna réplica? Entonces, finalmente, Paulina. Eh, yo tengo señor, otra réplica. 30 segundos. Para el señor Jesús Antonio. señor Jesús Antonio tiene ocho procesos en la fiscalía. Cuatro por peculado por apropiación. Tres por contrato sin el lleno de los requisitos. Y no a las audiencias ha esquivado las audiencias porque no le da la cara a la justicia. Su respuesta. Bien, esos procesos realmente, eh, hasta el momento, tengo solamente un proceso que es el que está en este momento en juicio. Cuando no he podido ir, pues estoy en campaña y realmente tengo quien me represente, que es el abogado, y para eso están los abogados, para hacer la representación. El hecho de que haya procesos no significa que esté condenado. Por eso me presento en, este, en estas instancias, porque tengo la mente y las manos completamente limpias. Entonces, no me asusta. El día en que llegue el juicio tenemos forma de demostrar todas las cosas que están dando. Y no sé de ustedes realmente quién no tenga ningún proceso. Todo el que ejerce la actividad pública realmente tiene procesos. Me encantaría que se averiguara realmente si no tiene ningún proceso ninguno de los dos. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Finalmente, 30 segundos cada uno para que le diga a los onzoneños. ¿Por qué usted, como candidato, es la mejor opción para el municipio de Sonsón. Diga qué partido representa y cuál es su número en el tarjetón. Bernardo. Bueno, soy del Partido y estoy el... en el primer lugar de tarjetón. Nací en Sonzón, me formé en Sonzón, me eduqué en Sonzón, me casé en Sonzón, tengo familia en Sonzón, me moriré en Sonzón, me enterraré en Sonzón. Tengo un enorme sentido de pertenencia por este territorio. Mi trabajo ha sido, siempre ha sido un trabajo social, un trabajo por la comunidad y eso legitima no solamente mi nombre, sino mi historia y mi trabajo para hacer una muy buena gestión en la alcaldía municipal. Jesús Antonio Giraldo. Muy bien, eh, soy Jesús Antonio Giraldo Bernal, por el partido de la U. Estoy en el cuarto espacio, primero en la parte inferior del tarjetón. ¿Por qué soy el mejor o por qué puedo considerar que puedo ser el alcalde? La experiencia yo lo dice. Hicimos una excelente primera alcaldía. Sacamos al municipio de una situación de quiebra difícil en la que estaba estaba económicamente mal, lo pudimos llevar a una situación mucho mejor, lo entregamos en quinta categoría, el municipio sigue creciendo y va en proceso de crecimiento, con las nuevas fábricas, con todo lo que se está dando, necesita quien siga ayudando y apoyando el, el crecimiento del municipio, ahí estoy yo. Candidato Betzuluaga. Obed Zuluaga. Obed Zuluaga, los bisabuelos de mis bisabuelos son fundadores y de ahí para acá, todos mis abuelos son sonzoneños, mi mamá es sonsoneña. Cuando yo nací, Argelia era corregimiento de Sonson. He vivido en Sonson, he estado en Sonson, y quiero hacer una administración para los 38 mil para todos, sobre todo para favorecer las clases más humildes, para favorecer los campesinos, y desde luego para cumplir con esa tarea de mejorar las condiciones de vida de cada uno de los sonzoneños. Como mencionamos al principio de este debate, la candidata Jenny Victoria Patiño Batancur no se hizo presente por sus políticas de campaña, pero deja también un mensaje en video. expectativas muy grandes a lo que son los derechos de la persona, a la recuperación de los derechos y fortalecimientos de, la, de los derechos de la persona y por eso me he enfocado precisamente en lo que es la salud, el mínimo vital en la construcción de vivienda, en la educación trascendental. Escuchen muy bien eso, educación trascendental, porque tengo una vasta experiencia en esto, la obtuve en Canadá, también aquí en Bogotá, además cuando fui asesora de muchos eh, candidatos a la constituyente, de muchos políticos, he podido aprender de ellos cómo se puede realizar un programa de estos. Entonces, eso es lo que quiero ahora que se haga aquí en Sonsón y más basándome en la experiencia de mis propios hermanos, quienes hicieron un desarrollo con sensibilidad social en años pasados, y yo quiero retomar toda esta experiencia de ellos para desarrollar verdaderamente el trabajo que hay por hacer ahora en Sonsón en esta época post-conflicto. Muchas gracias a Víctor Sánchez por acompañarnos como moderador de este debate, por hacer las preguntas. Eh, muchas gracias Víctor desde Servicops, Sonson TV y Radio Sonson. Muchas gracias a Servicops, a Sonson TV, a Radio Sonson, a los candidatos Bernardo Antonio Marulanda Manrique, Jesús Antonio Giraldo Bernal o el de Jesús Zuluaga Henao, por su presencia y por la altura en este debate y a usted Paulina por habernos acompañado. Muchas gracias a todos entonces por su compañía, eh, en este debate Sonson son Elige, auspiciado, lo recordamos, por Servicop, Sonson TV y Radio Sonson. Son. La repetición de este debate donde ustedes pudieron conocer y lo podrán volver a ver, eh, donde pudieron conocer las propuestas de los candidatos, sus planes de gobierno y quiénes son, se hará el 11 y el 17 de octubre hasta a las 8 de la noche. Entonces, no siendo más, hasta la próxima.